Muy buenos días a todos. Yo creo que más o menos va siendo hora, podemos empezar. Yo soy Mario de la Fuente, gerente de la plataforma tecnológica de vino. Y bueno, hoy estamos una vez más con un webinar que ha despertado mucha expectación y que hoy tengo el gusto de presentarlo sobre injerto y poda de la vid, ¿no? Titulado 100 años de soledad. Y el webinar va a estar impartido tanto por Julián Palacios como por Gonzalo Santisteban, que aprovecho desde aquí a saludarles. Y nada, ya sabéis todos, son dos fenómenos profesionales del mundo de la viticultura y expertos en el tema, tanto injerto y poda de la vid. Y vamos a disfrutar con ellos y a aprender mucho de estas dos temáticas, además desde un punto de vista yo creo que bastante divertido, instructivo y bueno, y con razonamientos incluso de la historia de la poda, ¿no? Ya sabéis, vamos a dar el webinar, luego al final habrá un turno de preguntas, ¿eh? Yo nada, brevemente, encuadrar este webinar dentro del plan anual que tenemos de formación e innovación, dar las gracias, por supuesto, y nos acompaña también Susana. Hola Susana, buenos días, Buenos días. de la Interprofesional del Vino de España. Ya sabéis que colabora con nosotros con un acuerdo de colaboración ya desde hace algunos años y que está dando, yo creo que, buenos frutos. Y dentro de ese acuerdo de colaboración tenemos un plan de formación en innovación y en el cual se encuadra este webinar. Pues desde aquí daros las gracias, como siempre, por vuestro apoyo. Esta es una más de las partes del convenio. Tenemos otras muchas iniciativas lanzadas y que espero que fructifiquen igual y que, bueno, ya llevamos dos o tres experiencias con los webinars y creo que están yendo bastante bien, así que daros las gracias por vuestro apoyo, por vuestra difusión y por seguir apoyando a la innovación, que creo que es una pata importante dentro del sector del vino. También quiero agradecer a Agrobanco. Hoy no puede estar con nosotros Carlos Seara, que ha estado en otros webinars presentes, tenía unos compromisos ineludibles y desde aquí, pues, pedir las disculpas pertinentes de su parte. Y como siempre también, pues tanto Caixa Agrobank ha estado apoyando a la plataforma con estas iniciativas y estos cursos, bien tanto cuando eran presenciales, que los hacíamos también con la Interprofesión, como ahora que los estamos haciendo de esta manera telemática, ¿no? Bueno, pues nada, daros las gracias a ambos, dar las gracias por supuesto también a Julián y a Gonzaga para que hayan sacado este hueco para instruirnos hoy. Y nada, y al resto de asistentes, que lo aprovechéis, que los tenéis hoy ahí con vosotros y podéis hacerles todas las preguntas que estiméis oportunas. Sin más, le voy a dar el paso a Susana para que presente también un poco más el webinar y nada. Muchas gracias, Susana, cuando quieras. Muy buenos días y muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí, a todos los participantes, por acompañarnos esta mañana, que creo que va a ser muy especial. Bueno, como ha explicado Mario, estamos desarrollando la Interprofesional del Vino de España y la Plataforma Tecnológica del Vino con apoyo de Agrobank, una serie de webinars que. Bueno, pues ¿por qué lo estamos haciendo, ¿no? La innovación es muy importante para el sector, para un sector tan dinámico como es el vino, porque yo siempre digo que el vino siempre es vino, pero detrás de una copa de vino hay muchísima, muchísima innovación, innovación que va desde el campo hasta la propia copa de vino. Y para nosotros es crucial la transferencia de conocimiento. Es innovación, pero también es compartir esos conocimientos. Cualquier investigación, cualquier descubrimiento, cualquier técnica, cualquier buen hacer en el sector no se puede quedar en publicaciones, en congresos científicos, sino que tiene que llegar a los operadores y tiene que poder aplicarse. Bueno, lo hacemos de esta manera un poquito telemática, aunque lo ideal a lo mejor es estar tocando la vid, pero bueno, las circunstancias que nos está tocando vivir nos obligan a plantearlo de forma online. No es lo mismo, pero no tiene por qué ser peor. Va a ser mucho más gráfico, va a ser una auténtica masterclass con estos dos ponentes de lujo que tenemos esta mañana. Y bueno, y estamos teniendo un alcance que sin duda no hubiéramos tenido en una sesión presencial. Y bueno, pues también sin enrollarme mucho más, bueno, pues yo creo que lo suyo ahora es escuchar
escuchar a estos ponentes que nos enseñen a tratar el viñedo, que es el origen de todo. Sin viñedo no habría vino. Y bueno, pues adelante, muchas gracias. Nada, muchísimas gracias, Susana. Y bueno, sin mayor presentación, yo creo que os podéis presentar vosotros mismos si queréis. Ya os dejo todo el floor, como se suele decir, a vosotros. Y nada, mil gracias por participar con nosotros con la PTV, por hacer PTV. Y nada, expectantes a ver qué nos vais a contar hoy, tanto Julián como Gonzaga. Un abrazo y todo vuestro. Gracias. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Mario, te dijimos muy rápido que sí a esta liada. Es que te entendimos mal por teléfono. Entendimos que nos invitabas a un wine bar y como no estamos sobrados de eso últimamente, pues bueno. Entonces, al final nos hemos venido aquí y lo primero que queríamos era, bueno, brindar con vosotros con un vino por este rato y esperamos que sea también, esperemos que sea también interesante para todos. Vale, a ver, Ariana, estoy dándole otra vez y. A ver, vamos a ver. Ahora, ahora. Venga, pues empezamos. En serio. Nos ponemos serios. Esta frase que veis ahí escrita muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Como muchos y muchas sabréis, es el comienzo del libro Cien años de soledad. Y esta pregunta es la que hemos planteado en el título de la charla. Y bueno, que pensamos que era algo realmente sugerente y que vamos a ir dejando transcurrir la charla para intentar resolver esa pregunta. Lo que es la jornada, pues tiene un contenido, está claro, centrado en injerto y poda, ¿verdad, Gonzaga? Sí, bueno, a ver, ahí hay un montón de preguntas, ¿no? De cosas sobre las que vamos a intentar hablar, no exactamente en ese orden, pero bueno, más o menos sí. Y como ya entre una cosa y otra llevamos 5 minutillos de retraso, igual empezamos ya y le damos caña, ¿vale? Entonces, bueno, pues empezamos. Si tuviéramos que empezar por algún sitio, ¿no? 100 años, que es lo que comentaba Julián. Es una cifra que para una persona pues es mucho, ¿no? O sea, vivir 100 años, la verdad es que está muy bien. Y en esta gráfica tenemos un poco cómo evolucionó la esperanza de vida de las personas en España, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos cómo desde las primeras cifras que tenemos, ¿no? De esperanza de vida, pues ha ido subiendo, de forma que ahora, como ya sabéis, pues la esperanza de vida media en España al nacer es de más de 80 años, ¿no? Esta curva es interesante, ¿no? Porque vemos aquí, fijaros, el impacto que tuvo la guerra civil, ¿no? Y aquí en torno a eso, pues de 36 al 40 y algo, ¿no? El impacto que tuvo sobre la esperanza de vida. Pero fijaros que aquí también, ¿no? Ahora que está de moda esto de las pandemias, ¿no? Este es el impacto que tuvo la gripe española, que se llama en el mundo, ¿no? La anterior pandemia global que hubo, pues también hace aproximadamente 100 años, ¿no? Lo cual es curioso, ¿no? Ahora se habla de que el coronavirus va a bajar la esperanza de vida un año, ¿no? En el mundo. Entonces, bueno, un año es bastante, pero fijaros el palo que pegó la otra fiebre, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué se debe toda esta evolución? Pues los médicos, ¿no? Lo achacan a lo que se llama, ¿no? O viene a llamarse la revolución cardiovascular, ¿no? Pues cómo ha ido evolucionando o cómo se han ido reduciendo las enfermedades cardiovasculares, que eran una causa muy importante de muerte, pero ha ido bajando de manera constante, ¿no? Porque al final, pues el sistema circulatorio de las personas, pues es lo que permite trasladar, pues el oxígeno, los nutrientes, etcétera, a todas las partes del cuerpo, ¿no? Si tuviéramos que hacer una analogía y irnos a lo que es el sistema circulatorio o sea, a lo que es la esperanza de vida del viñedo, uy, estamos aquí moviendo los dos, ¿no? ¿O qué ha pasado, Julián? No pasa nada. Sí, habíamos pensado con Gonzaga que era un buen ejemplo abrir, hacer esa comparativa entre la esperanza de vida de las personas y del viñedo. Nos hemos abierto un poco el foco de años y temporal y hemos puesto esta gráfica en el que, bueno, pues venimos a decir que previo a la filoxera, pues los viñedos podían vivir, pues hemos puesto ahí 150 años, pero hay documentación de que incluso
había más. Está claro que este momento es la crisis de la filoxera y luego cómo durante el siglo XX bueno, estamos en una línea bastante estable hasta finales del siglo pasado, inicios de este. Es curioso que esa curva sea prácticamente a la inversa que la de las personas. Y en ese sentido, nosotros nos preguntábamos si este titular que tiene que ver con la salud se podría decir algo así como la catástrofe vascular ha disminuido la esperanza de vida de los viñedos en España y en el mundo. Esa sería la pregunta que nos hacemos y que dejamos en el aire sobre este aspecto. Al fin y al cabo, una planta también tiene un sistema de circulación de savia por ella, y en este el hecho de que nosotros hablemos hoy de injerto y de poda es porque esos dos aspectos son los que más relevancia y más influencia van a tener en esa circulación de savia interna de la planta. Entonces, bueno, pues ahora ya centrados en la charla de lleno, Gonzaga, os comentamos que Gonzaga va a hablar principalmente de injerto, aunque pueda yo aportarle alguna cosa y comentarla, y yo también, y yo posteriormente hablaré de poda para que cada tema esté un poquito más centrado. Venga, pues al lío, Julián. Venga, empezamos a ver con este señor, ¿no? Este señor de aquí de la foto que veis, pues muchos, igual aquí no lo reconocéis porque está tapado, pero yo creo que muchos de vosotros lo conoceréis de nombre, ¿no? Él es Mario Fregoni, que es, digamos, el, no sé cómo decir, el Pope de la viticultura italiana del siglo XX, y este es su tratado de viticultura de calidad, ¿no? Que es una obra que, bueno, pues que tiene material muy interesante para aprender viticultura, ¿no? Es una especie de recopilación de apuntes, de ideas, de charlas, un poquito desordenada, la verdad, pero que realmente tiene muchas informaciones. ¿Por qué pongo esto? Porque yo hace por lo menos 10 años que uso este esquema de... ¿Alguien me está moviendo el ratón, Julián? No, vale. Yo uso este esquema en el que él explica el ciclo de vida de un viñedo, ¿no? Y yo este esquema lo pongo en clase, en viticultura, en la universidad, y bueno, pues aquí se explica lo típico, ¿no? Que al principio las viñas pues tienen un periodo productivo, qué tal, que no sé qué. Pero curiosamente, el año pasado, cuando estaba dando la primera clase del curso, que es donde lo pongo, me fijé en lo que ponía debajo en la gráfica que yo había estado viendo 10 años seguidos, ¿no? Y entonces lo leo en mi perfecto italiano de barrio y dice, fase del ciclo vital de un viñedo injertado. Y digo, ¡ay, la leche! Pero esperamos que sigue lo que pone en el pie de la foto. El viñedo franco de pie de Vitis vinifera es secular. O sea, vive siglos, al menos uno. Entonces, claro, yo me quedé muerto porque digo, madre mía, o sea, yo lo he tenido esto delante, ¿no? Y ahora que hay un cierto debate sobre la mortalidad de las viñas, qué papel tiene la poda, qué papel lo tiene el injerto, digo, joder, yo he tenido este texto de Fregoni delante y no me entero, ¿no? Y digo, entonces, fijaros que es una afirmación súper tajante, ¿no? Que habría que poner en esta curva de esperanza de vida de los viñedos, en la que Fregoni, pues más o menos en esa época, ¿no? Porque aunque la primera edición del libro es del año 90 y algo, realmente estas son observaciones de Fregoni de esta parte de la curva, ¿no? Realmente cuando todavía no había habido una gran pérdida de longevidad como la que estamos viendo hoy en día, ¿no? Entonces, claro, obviamente la caída que tuvimos aquí de longevidad fue asociada a la filoxera, pero fijaros que lo hemos pasado antes como muy rápido, pero aquí hay un salto muy grande en lo que vivía un viñedo, ¿no? Que es un poquito a lo que hace referencia la frase de Fregoni. Antes de injertar, los viñedos eran seculares y ahora los viñedos viven menos, ¿vale? Realmente, en aquella época, se publicaron un montón de cosas, no solo en torno a cuál era la solución a la filoxera, ¿no? Que ya se vio y quedó claro que era injertar, sino sobre cómo hacerlo y sobre las implicaciones que tiene, ¿no? Entonces, pues aquí hay un libro de plantación e injerto de viñas americanas, aquí tenéis otro libro de Bel Morel también de injertado práctico, una gran generación de conocimiento, pero también hubo un gran debate, ¿no? Entonces, este libro de Lucien Daniel, ¿no? Del que hablaremos varias veces, sobre el injerto y la crisis vitícola, son ejemplos muy buenos de cómo
de cómo se desarrollaron los acontecimientos entonces. Porque hubo un gran debate, y aquí os pongo a el de la derecha, el de la capa roja, es Lucien Daniel, ¿vale? Que este era un tío que no es que fuera especialmente experto en viticultura, era un botanista muy experto en anatomía, que hizo unos estudios súper densos e intensos sobre temas del injerto. Y claro, el injerto en general. Y cuando llegó el tema de la filoxera y de los injertos, pues el tío se puso a trabajar a tope en qué era esto de injertar y qué efecto tenía sobre la filoxera. Y el que os he puesto a la izquierda, que no he encontrado una foto, pero bueno, es un busto, es Rabaz, que es más famoso que Daniel, pues sobre todo es más famoso porque se inventó el índice de Rabaz que muchos usamos, ¿no? En muchas experimentaciones vitícolas. ¿Y por qué he puesto estos dos? Porque son dos de los actores de un debate muy potente que había entonces, ¿no? De si realmente injertar implicaba una pérdida de cosas, ¿no? Y entre otras de longevidad en el viñedo, ¿no? Entonces, si rescatamos algunas de las frases que decía pues Lucien Daniel en su libro, ¿no? Que es un libro de 1908, cuando ya se empezaban a sentar los conocimientos tras la crisis filoxérica, fijaros qué frases decía, ¿no? Las he traducido aquí lo mejor que he podido, pero fijaros. Dice, la longevidad de nuestros nuevos viñedos no alcanzará la de las antiguas viñas francas de pie. Nuestros niños no verán nunca las viñas centenarias de otro tiempo. Es inevitable que la sensibilidad de las nuevas viñas injertadas implicará un decaimiento relativamente rápido. Pero fijaros, otra frase que decía Gullón, otro que había ahí, que decía, bueno, una viña injertada es una viña que envejece más rápido. ¿No? Cosas así de claras y así que realmente las ponían como muy en evidencia, ¿no? Otra frase del libro, ¿no? Dice, bueno, la reconstrucción por injerto sobre americanas resistentes a la filoxera, incluso en los mejores, solo permite que el viñedo dure pues relativamente poco y que de entrada ya haya que estar pensando en renovarlo, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué pasaba? Pues que veían que pasaban cosas, ¿no? al hacer el injerto. ¿Por qué? Porque ya llevaban, ¿no? Lo que marco ahí en verde, 25 años de experiencia que les permitían ver las ventajas del método, que ya veían que las viñas no se morían de filoxera, por lo menos con los portainjertos que eran realmente resistentes, sino que, pero que veían que asociado a eso había problemas, ¿no? Este Daniel le daba mucha importancia a lo que él llamaba Le Bourrelet, ¿no? Que es un poco lo que nosotros diríamos el Michelin, ¿no? O la Lorza, ¿no? El tío lo que decía es que a nivel hidráulico y a nivel de funcionamiento de la planta, claro, cuando uno hace un injerto, lo que ocurre es que se forma aquí una especie de Michelin, ¿no? De Bourrelet, por el que hay un ensanchamiento de la savia, luego hay un estrechamiento y esto implica una evolución o unas características que para la planta son problemáticas. ¿Qué pasó con el tema del injerto? Obviamente, aunque había un debate, ¿no? Y hubo pues, eso, posiciones enfrentadas, la conclusión fue que obviamente injertar valía la pena. Porque el problema al que se enfrentaban era tan grande que, aunque tuviera una serie de inconvenientes, pues digamos que eso que compensaba, ¿no? Pero de hecho siendo consciente, ¿no? Y en el mismo libro, Daniel lo que dice, bueno, ya Rabaz no piensa lo que pensaba antes, sino que dice que, bueno, que ya Rabaz reconoce que el injerto efectivamente es una barrera y que el daño que hace el injerto al desarrollo de esa planta o el debilitamiento que le hace puede ser desde ninguno hasta muy grande, ¿no? Digamos, y dicen una serie de cosas que también ahora no tenemos tiempo de entrar, pero sobre todo que en la medida en la que hay más vigor, etcétera, de que la planta está menos equilibrada, los problemas asociados al injerto o a la pérdida de longevidad del injerto eran mayores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya tenemos claro lo que pasó en la crisis de la filoxera, ¿no? Bueno, pues se tuvieron que enfrentar a injertar, vieron que injertar era razonablemente bueno y tiraron para adelante. Sin embargo, la cuestión está en qué está pasando aquí, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque la crisis de la filoxera tiene algo muy, muy bueno, que es muy visible, ¿no? Y fue muy visible. Sin embargo, ahora tenemos aquí lo que Julián y yo hemos decidido llamar la crisis invisible, ¿no? Que es la crisis a la que se ha enfrentado
el viñedo en los últimos pues, 30, 40, 45 años, ¿no? En la que pues, han pasado una serie de cosas y hemos ido perdiendo más longevidad de la que se perdió de injertar a no injertar, o sí, más seguramente, que sí, que Fregoni algo dice, pero que tampoco hay grandes cosas, ¿eh? Realmente, y que han pasado como sin pena ni gloria, ¿no? Es decir, que aquí de repente los viñedos pasan de vivir 80, 100 años a vivir 30 en muchas ocasiones, o menos, y resulta que nadie lo ve, ¿no? Nadie lo ve. Evidentemente, aquí encontramos los primeros 100 años de soledad. O sea, realmente este declive, ¿no? Exagerando o haciendo una pequeña licencia, no ha experimentado ese debate, esa interacción que hubo en otro tiempo, ¿no? No recordamos de estos 100 años de soledad unos debates en torno a esto como los que hubo en el momento de la crisis de la filoxera. Bien, es verdad, ¿no? Pensando un poco en todo esto, que a esa pérdida de longevidad, sobre todo a primeros del siglo XX, perdón, del siglo XXI, ya no sé en qué siglo vivo, se le echó la culpa a las enfermedades de la madera, ¿no? Digo, bueno, es que esto no lo somos de la madera, qué tal, qué cual, esto es un problema que tenemos, bueno, pero realmente no podemos echarle la culpa de todo esto a las enfermedades de la madera, porque las enfermedades de la madera ni eran algo nuevo, como fue la filoxera, que vino de América, ni tampoco son esencialmente la causa, ¿no? Son fundamentalmente una consecuencia, aunque es verdad que algunas enfermedades de la madera pues, han podido circular un poquito más con la globalización. Pero obviamente, si hay más de 100 hongos responsables asociados a enfermedades de la madera en España, ¿vale? No podemos pensar que son estos 100 hongos los que tienen la culpa, porque estos hongos ya estaban por aquí cuando se hacían las cosas de otra manera, ¿vale? Evidentemente, estamos hablando de injerto, estamos hablando de circulación, igual repasamos, Julián, lo que ha pasado en los últimos 100 años o qué cosas han cambiado. Perfecto, así tomas un vino. Ya me sé. Si no es de... Bueno, pues uniendo a esta gráfica que nos va a acompañar a lo largo de la charla, está claro que previo a la filoxera los injertos eran de a pie franco, los inicios había un predominio de injerto en campo y de todas las técnicas que hubo que investigar o adaptar, porque el injerto del viñedo se conocía ya desde la época de los romanos, pero no con la necesidad que surgió entonces. Los injertos se hacían en hendidura, apareció el sector viverístico, eso, bueno, se fue perfeccionando. Y sí que es cierto que hay un hecho notable, y es que aparece un nuevo sistema de producción de injertos en los inicios de los años 80, que es el injerto en omega, ese injerto que veis ahí y con el que prácticamente hoy en día todos los injertos, por el método que prácticamente todos los injertos del mundo se producen, que permite pues una capacidad de producir injertos muy, muy alta, una rapidez, y bueno, ahora vamos a hablar también de otros aspectos. Esa transformación va en paralelo al propio sector viverístico, de sectores empresas familiares, en lo que todo era muy manual y muy lento, para hacer producciones pues, pequeñas con las que había que tener especial cuidado y prestar atención a todos los detalles, a producciones más masivas, favorecidas y ayudadas por ese método de injertar que es en omega, en el que bueno, empiezan a entrar también en consideración otra serie de aspectos como cámaras frigoríficas, bueno, como cámaras de control de temperatura, hormonas, etcétera, etcétera. Bueno, una serie de cosas que todas en conjunto y unido un poquito a los tiempos que corren, nunca mejor dicho, pues también nosotros al menos entendemos que bueno, pues el sector viverístico se sube un poquito al carro, ¿no? De producir mucho, al menor coste posible, en gran parte, pues porque la sociedad se lo estaba pidiendo así, ¿no? Eso también hay que entender, que el boom de la viticultura de los años 80-90 a nivel mundial exigía un nivel de plantas que si no hubiera sido por estos nuevos métodos no se hubieran podido realizar. Lo que hay que ver, Gonzaga, es si eso... Y está claro, Julián, que esto nos lleva a situaciones, ¿no? De plantas bien producidas, pero también a situaciones extremas, ¿no?
pues como estas plantas en las que claramente la Unión, pues bueno, decir que era deficiente es ser muy optimista, ¿no? Que evidentemente no las plantas que se producen son todas así, pero que estas plantas pues se encuentran, ¿no? Y realmente esto es lo que nos llevó a mi grupo de investigación, ¿no? Y a la gente con la que colaboramos, es a la conclusión de que necesitamos conocer mucho más el injerto, ¿no? Nadie había investigado en injerto en España, no sé, en los últimos 20, 20, 30, 40, 50, no sé cuántos años decir, que no se había investigado en España, y nosotros pues vimos ahí una necesidad, en vez de una oportunidad, no, realmente lo vimos una necesidad de aprender y de intentar pues mejorar el comportamiento, ¿no? Esto empezó, los trabajos empezaron con dos proyectos a nivel regional, Bitfood y Bitzi, con la participación de los socios que veis ahí, pues Bitis Navarra, como vivero, Cuaderna Vía, una bodega, Julián Palacios, que aquí lo tenéis, ¿vale? Y en la actualidad tenemos en marcha el proyecto Vites Qualitas, en el que hablamos de injerto, pero también de poda. Estamos trabajando estos aspectos pues con socios de la zona de Burdeos, de Nueva Aquitania, de La Rioja, de Navarra, ¿no? Y aquí estamos todos también liados en esta historia, y Julián está como colaborador con nosotros, ¿no? Como colaborador externo. Entonces, bueno, ¿cuál es la cuestión de estos proyectos? Que necesitamos conocer mejor el mundo, ¿no? Y entonces, hemos hecho muchas cosas o estamos haciendo muchas cosas, y una de las primeras que hay que hacer es hacer de fontanero, ¿no? Entonces, bueno, porque el injerto no deja de ser un tema de conexiones, y aquí tenemos, pues bueno, a Diana, ¿no? Que es la artífice de la mayor parte de los resultados que voy a comentar yo. Diana está haciendo la tesis conmigo, y bueno, pues ha hecho pues un montón de cosas que nos están ayudando a conocer todo esto mucho mejor, ¿no? La fontanera. Entonces, ¿qué ha hecho Diana en estos aspectos de fontanería? Bueno, pues lo que ha hecho es conectar plantas injertadas en un laboratorio en Clermont-Ferrand, en Francia, plantas injertadas en Navarra, y ver un poquito cómo es la entrada de agua a través de esas plantas, ¿no? Entonces, el trabajo tiene, digamos, como tres partes, que es conectar lo que veis aquí en la parte de la izquierda, la planta injertada entera, ¿vale? Luego, por otro lado, conectar y ver qué resistencia opone al agua lo que es el trozo de, digamos, de la vara, ¿no? De la americana, del porta injerto, y luego conectar lo que es la zona del injerto propiamente dicha, ¿vale? Entonces, ¿con esto qué conseguimos? Bueno, pues ver cuál es la conductividad hidráulica, o sea, cuánto conduce el agua ese sarmiento injertado, sin injertar, y ver qué parte de culpa tiene el injerto de cómo circula el agua. Entonces, ¿qué es lo primero que hicimos? Como no sabíamos de esto nada, cogimos 6 lotes de material de un vivero. Y fijaros, esto es en planta entera. El nivel de conductividad media que daban las plantas de cada lote. Fijaros que hay plantas o lotes, perdón, que conducen 10 veces menos que otros, ¿eh? O sea, es decir, que a nivel hidráulico eso es una barbaridad. Imaginaros una tubería que puede llevar la décima parte de agua. Todos sabemos que hay combinaciones problemáticas de variedades y porta injertos, pues podría ser el caso, ¿no? Bueno, de hecho era el caso. Entonces, en principio, sería algo positivo, ¿no? Y uniéndolo con el Burrelet del Messier Daniel, que la conducción no se hubiera interrumpida, entonces en este caso los lotes 4 y 6 serían los problemáticos. ¿Qué pasa si nosotros separamos lo que conduce por el porta injerto, ¿vale? Y lo que conduce por el punto de injerto? Son los mismos lotes. Si os fijáis, lo que realmente importa es el punto de injerto, porque estos lotes, si miramos lo que es la conducción por el porta injerto, aunque hay diferencias, el agua tiene, o sea, pasa rapidísimo, porque son valores muy altos, conduce, digamos, prácticamente sin resistencia el sarmiento del agua, mientras que lo que pasa en el punto de injerto y en la planta entera es muy parecido, ¿vale? Entonces, primera conclusión, la conductividad hidráulica en el punto de injerto es clave para la conductividad hidráulica de la planta entera. Y yo creo que nadie puede negar que cómo conduce una planta agua es esencial para ver cómo se va a comportar. Porque claro, ¿qué pasa? Como decía Lucien hace 100 años, la hidráulica es muy importante, y este tío pues ya se atrevía a poner aquí unas fórmulas, que realmente desde el punto de vista de la fisiología vegetal moderna están todas mal, pero da igual. Pero el tío ya tenía claro que lo que pasaba ahí es que los vasos se hacían más largos y más estrechos. Entonces eso siempre perjudicaba a lo que es la conductividad, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que nosotros podemos encontrarnos injertos como este de la A o como este de la B,
en el que fijaros, este injerto de la A, que es un injerto en omega, prácticamente ni se ve dónde está la conexión, ¿vale? Este injerto de la letra B, ya veis que aquí sí que se ve ya dónde está el omega, ¿de acuerdo? Pero la cuestión encima es que en un lote de injerto puede que tengamos unos como el de la A, otros como el de la B, pero estaríamos encantados de que fueran todos como el de la A y como el de la B, porque fijaros, si seguimos viendo cortes anatómicos no buscados, no digamos no yendo a lo peor, en cualquier lote de injertos encontramos como este de la C y como este de la D. ¿Vale? Tenemos este tipo de injertos que los estamos plantando. También de cuando en cuando nos aparece alguno, como este de la E, que ya, bueno, en fin. Pero fijaros, una cuestión esencial de cómo está pasando el agua por aquí. Por aquí el agua pasa prácticamente sin notar que está injertada. Imaginaros las dificultades que tiene la planta para pasar por aquí. Yo creo que cuando uno ve estas fotos se lo imagina bien de verdad y realmente se hace cargo de lo importante que es. Pero además, fijaros que si hacemos un zoom, ¿no?, y vamos al microscopio, este es un injerto que está bastante bien conectado. Ya veis que aquí no se ven grandes discontinuidades. Aquí vemos los distintos tipos celulares. Esto es un trabajo que hemos hecho en colaboración con Zaragoza. Pero fijaros, si vamos a un injerto que tiene una conexión un poquito peor, fijaros la gran cantidad de tejidos necrosados que aparecen por aquí. Aquí lo veis. Entonces, cuando hablamos de las enfermedades de la madera de la vid, y si tenemos claro que son... que muchos de esos hongos son oportunistas, desde luego se alimentan de madera débil, dejar en el corazón de la planta, en el corazón de las conexiones, un tejido indiferenciado, muerto, es comprar muchos números para que la lotería de las enfermedades de madera te toque. Entonces, realmente, aquí tenemos algo en lo que pensar. Por ir a ser un poquito prácticos... Que aproveche. Gracias. Sí que cuando compramos planta, todo el mundo que compre planta, por favor, que teste la calidad fisiológica, o sea, que palanquee así con el dedo, ¿no? Si la planta se rompe o no se rompe, perdón, no sé si para atrás, que compruebe que la planta se rompe o no se rompe, no se debería romper ninguna. Y además, hay que darles fuerte y sin miedo, porque una planta que está bien injertada no se rompe nunca. Hay viveros que todas las plantas, antes de venderlas, las palanquean así con el dedo, claro, pero es un trabajo y además es una pérdida de planta. Entonces, si el cliente está bien informado, las palanqueará y le devolverá los lotes en los que se rompan, no sé, más de una de cada 50. Es que no se tiene que romper ninguna, ¿vale? Si es una planta bien injertada. Porque una planta que se rompe al darle con el dedo, nunca va a ir bien en el campo, nunca, ¿vale? Y otra cosa que también hay que chequear, ¿no?, ya que estamos hablando de cosas que había que chequear, es la calidad sanitaria, ¿no? Pues hacer unos cortes de algunas de las plantas, que sí, que perderemos 5 plantas, pues oye, pues 7, 8 euros, ¿de acuerdo? Y ver cómo están. No podemos aspirar a que las plantas estén sin ninguna manchita negra, porque algunas son de las hormonas, algunas, pero lo que no podemos es tolerar que haya una presencia importante de zonas necrosadas, porque tenemos el enemigo dentro, ¿vale? Entonces, el injerto es muy importante, la calidad general de la planta es muy importante. Ahí, Gonzaga, corto un segundo porque lo que hemos querido transmitir es que no hace falta ir a un pedazo de laboratorio ni tener esa capacidad de análisis de las plantas, como ha comentado Gonzaga, que sí que estamos abordando en estos proyectos de investigación, pero que sí que está en nuestra mano como viticultores y como técnicos chequear el estado de las plantas de una forma muy sencilla y que implica poner un protocolo muy sencillo de control de calidad que nos da muchísima información y que nos permite conocer muy bien lo que nos viene de campo. Y el diálogo con el vivero se enriquece y es muy interesante porque todos ganamos con eso. Sí, porque además es muy llamativo, ¿no? Porque alguien que va a poner 10 hectáreas de viña se está gastando 40.000 euros en planta o algo así y muchas veces no les hace ni caso, ¿no? Parece que todas las plantas son iguales y van a estar bien por decreto. Y nos podemos encontrar plantas fantásticas o plantas que sean realmente pues deficientes, ¿no? Y eso es algo que tenemos que saber. Bueno, en esta línea de seguir conociendo mejor el injerto, forzamos un poquito la máquina y hemos hecho una comparación, estamos haciendo una comparación de lo que nosotros llamamos omega bien con omega mal, ¿vale? Entonces, todos injertos en omega, pero algunos los hacemos lo mejor
que somos capaces o que el vivero es capaz, en el sentido de que además se presta mucha atención en que coincida el tamaño de la púa y de la estaca, ¿vale? Porque, bueno, como sabéis o muchos sabréis, la unión se produce por el cambio, ¿no? Y si no hace, si los diámetros no coinciden, no se va a producir esa unión, y eso lo estamos comparando con lo que llamamos omega mal, ¿vale? Que son injertos en omega en los que, pues, o bien es más grande la púa, o bien es más pequeña la púa, o bien, pues, lo ponemos de esa línea, ¿no? Un poquito de esa línea, como la foto es un poco exagerada. Bueno, entonces, primero resultado de estos ensayos. Bueno, pues este es el comportamiento del omega bien en vivero y del omega mal. Ya solo para el viverista, fijaros que hay la columna verde, que son plantas de primera calidad, mucho mejor rendimiento en el omega bien que en el omega mal. ¿Vale? Entonces, cómo estamos conectando es clave para que estos injertos prendan mejor en el vivero y se desarrollen mejor. Pero luego, ¿qué hicimos? Nos fuimos al campo e hicimos un ensayo, plantamos un ensayo, una parcela que veréis luego más veces, en las que comparamos estas plantas. Aquí tenemos el crecimiento en longitud de pámpanos y sección de pámpanos en la primera hoja. Fijaros que ya destaca el crecimiento de las plantas bien injertadas respecto a las peor injertadas, y lo mismo en el segundo año, ¿vale? Ahora estamos con los datos del año 2020 y, bueno, la idea es ir siguiendo esos viñedos pues todo el tiempo que duren, ¿no? Pues 20, 30, 40 años, si no nos echan del mundo, ¿no, Julián? Y aprender y ver realmente hasta qué punto ese tema pues está marcándolo. Como decía Daniel, las conexiones son súper, súper, súper importantes, ¿vale? Y estos ensayos en los que forzamos un poquito a que la conexión sea peor, nos sirven de prueba, ¿no? De lo realmente lo importante que es, que estamos viendo el crecimiento en el campo, lo que crecen los sarmientos. Es decir, que eso va a marcar la eficiencia de esa planta para toda la vida. Y luego la otra cosa que estamos estudiando dentro de estos proyectos es si el injerto en omega es la única alternativa, ¿no? Ya hemos comentado antes que en todo este periodo se ha generalizado en los últimos 30 años, 35 años, el injerto en omega, que antes era una cosa, digamos, desconocida, ¿vale? Y que, claro, coincide con esa pérdida de longevidad, que puede ser una parte o no debida a ese injerto en omega, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues aquí tenéis la gran cantidad de tipos de injerto que existe, ¿no? Este es un póster clásico de injertos en viña. Y estos son, bueno, pues el equipamiento con el que estamos haciendo los distintos injertos, ¿de acuerdo? Por ir a lo práctico, aquí tenéis las pruebas que estamos haciendo. El primero es injerto en hendidura, luego tenemos injerto a la inglesa, el C es el rayo de Júpiter, que hay veces que le llaman inglesa mecanizable, pero mucho cuidado porque no se puede comparar la conexión de una inglesa manual, que está claro que es muy laborioso, con un rayo de Júpiter, que es totalmente diferente, ¿vale? V, omega bien y omega mal, ¿vale? Entonces, estamos siguiendo con estos trabajos, hicimos más de 4.000 injertos, imaginaros el trabajo que es, no en vivero, sino lo que luego hay que plantarlos en el campo de enraizamiento, luego hay que arrancarlos, luego hay que plantarlos, y entonces digamos que en esa misma finca en la que os decía que pusimos injertos de omega bien y omega mal, pues también con un diseño estadístico, una viña de cuadernavía, tenemos estos tipos de injertos. Estamos estudiando cómo son las conexiones por dentro, aquí las veis, alguna novatada pagamos por ser la primera vez que hacíamos algunos injertos. Fijaros lo que os decía, lo diferente que es el rayo de Júpiter con una zona de conexión relativamente pequeña, con el injerto a la inglesa, que se parece en la forma, pero que tiene una zona de conexión mucho más grande. Y estamos estudiando cómo son estas uniones a nivel también celular de las zonas de unión, ¿vale? Estas son fotos de esos injertos, no ya cuando se arrancan, sino, digamos, al mes más o menos de haberlos plantado en el campo de enraizamiento. Entonces, aquí estamos estudiando qué proporción de zonas con células bien agrupadas y ordenadas tenemos, ¿vale? Esta es una foto al microscopio de ese tipo de células en la zona del injerto, y qué zonas tenemos con esas células no ordenadas que la planta sintetiza para llenar ese hueco, ¿no? Digamos, para que no haya aire, pero que realmente son células pues más débiles y más seguramente más apetitosas para los hongos de las enfermedades de la madera. ¿Vale? Con estos tipos de injerto, también
En Francia hizo Diana un ensayo en el que, en este caso, en situación de plantas en verde, las arrancó ahí las plantas, injertadas de distinta manera, las sacrificó y las metió a medirles la conductividad hidráulica. En este caso, lo que hacíamos era meter, como teníamos ya dos pámpanos, meter el agua por arriba y ver a qué velocidad o qué resistencia al paso implicaba atravesar la zona de injerto hacia abajo, ¿vale? Este es el proceso de medición con Xylem, un equipo que tienen desarrollado allá. Y estos son los resultados. Obviamente hay que considerarlos como preliminares, pero sí que estamos viendo que algunas formas de injerto conducen mejor el agua en estas pruebas que otras, ¿vale? Insisto, son resultados preliminares con un único año de trabajo, pero que evidentemente nos indican que es una zona por la que es un tema en el que hay que seguir investigando. Bueno, avanzamos que si no me reñirán luego. Seguimos injertando, ¿vale? Ahora mismo dentro del proyecto Vites Qualitas estamos haciendo pues, más injertos, hendiduras, ingleses. Aquí veis algunas fotos de este año que ha sido pues, más complicado injertar por lo que os imaginéis. Estamos haciendo un trabajo, yo creo que alucinante, ¿no? Y sin Vitis Navarra esto no sería posible, obviamente, de tener muchísimas plantas, porque es un sector que es complicado trabajar. Fijaros, aquí tenemos 2.500 plantas, cada una con su etiqueta, ¿vale? Sabemos tener una trazabilidad exacta de cada planta, de todo su origen, de su diámetro, un trabajo increíble de todo mi equipo, ¿vale? Y con esto, bueno, pues queremos seguir conociendo mejor el tema del injerto, ¿no? Estos son algunos estudios preliminares que hemos hecho con un tomógrafo de rayos X en Francia, ¿vale? En el que lo que hacíamos era injertarles a las plantas un contraste, bueno, radioactivo, no es radioactivo, perdón, un contraste que es como cuando te hacen en la resonancia a ti, ¿vale? Y ponerlo aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué nos permite esto? Esto lo que nos permite es ver cómo están pasando las cosas aquí dentro. A ver si tiene a bien esto cargarse, que espero que sí, y esto, aunque no es la mejor forma de visualizarlo. Fijaros, las zonas blancas es por donde pasa la savia, ¿vale? Por donde ha pasado el contraste. Lo que se ve blanco es por donde está conduciendo. Entonces, si vemos este vídeo, vamos a ir viendo cómo va bajando la imagen de arriba hacia abajo, ¿vale? Son todo cortes que se ven a la vez. Entonces, vais viendo que podemos ver por qué partes del injerto está pasando realmente la savia y por qué partes no, ¿eh? Por las partes blancas que veis ahí. Son las partes por las que está pasando y se ve ese Michelin, ¿no? Ese burrelet perfectamente de cómo tiene que hacer la savia ese giro en el punto de injerto, ¿vale? Entonces esto nos está abriendo mucho los ojos, aunque no tenemos datos para decir, oye, esta forma de injertar es mejor, eso es, para eso queda tiempo, ¿vale? Pero fijaros, aquí vemos perfectamente un corte con las zonas por las que está pasando la savia y las zonas por las que no, ¿vale? Que hay una cierta lateralización. Aquí tenéis otra forma de representarlo en lo que hemos puesto en rojo por qué zonas, por qué partes de la planta está circulando la savia. Entonces, fijaros, ¿qué encontramos con cierta frecuencia? Esto sería un injerto en omega, ¿vale? En el que vemos que por una cara está conduciendo todo, ¿vale? Pero que si lo ponemos de lado, uy, perdón, que me voy para atrás, aquí, si lo vemos de lado, vemos que esta cara que veíamos que conducía absolutamente, este corte es el mismo, por el otro lado no está conduciendo absolutamente nada, ¿vale? Y aquí vemos perfectamente cómo el omega, aquí hay buen contacto y sin embargo como aquí no está viendo ese buen contacto. ¿De acuerdo? Si asumimos esa hipótesis de partida de que hay una catástrofe vascular, evidentemente sería mucho mejor tener conexiones por los dos lados de la planta. Y que fuera la interrupción lo menor posible. Conclusión, o empezando a concluir. ¿Tenemos que tener más diversidad en los injertos del siglo XXI? Pues imagino que sí. Imagino que más de la que teníamos a finales del siglo XX. ¿De acuerdo? Sin olvidarnos, además, del injerto en campo, ¿vale? Entonces, este es el mismo viñedo, aspecto de este mes de junio, en el que ya habíamos previsto hacer injertos de campo, porque todo lo que hemos contado hasta ahora son injertos que se hacen en vivero, en taller, pero una de las prácticas tradicionales en muchas zonas hasta hace poquito era el injerto en campo, ¿vale? Entonces aquí tenéis las plantas injertadas, aquí tenéis lo que son los barbaos pues, al año de ponerse,
cómo se desarrollaron, el desarrollo fue bien y este mes de junio, como os digo, los hemos injertado. Vamos a ver si podemos aquí ver un vídeo del injerto, espero que se vea bien. No tenemos que oír audio, con lo cual, desde ese punto de vista, no nos quitamos uno de los problemas técnicos principales. Bueno, aquí vais a ver simplemente el proceso de hacer un injerto en T. ¿Vale? Esto lo hemos hecho con Worldwide Viñas, con Marc Bierevan. Entonces, simplemente lo que quería señalar es que estamos probando injertos en T y injertos en chip. No estamos probando los típicos injertos en cabeza que se han hecho muchas veces o que se hacían de manera tradicional en muchas zonas de España. ¿Por qué? Porque pensamos que estos injertos son menos agresivos porque no estamos llegando a la médula, estamos haciendo una herida lateral y puede haber una, en principio, mayor vascularización. Y luego también porque es un tipo de injerto que si por lo que sea falla, te permite volver a hacerlo sin crearle un trauma extra a la planta. Simplemente, bueno, perderías un año. Si está bien hecho, no te tienen por qué fallar muchos, pero es un factor más a considerar, ¿vale? Entonces, estamos haciendo, como os digo, no esos injertos en cabeza, sino injertos en chip y en T, que no son tan utilizados en viña, pero que sí que... a ver dónde tengo que irme yo ahora. A ver... Aquí estamos, vale, perfecto. Pero que pensamos que pueden ser muy interesantes y que además en frutales son injertos que se utilizan habitualmente y que son bien conocidos. Vaya, que no es una innovación mundial, pero sí que pensamos que es mejor. Y este del skate no es mío, ¿eh? A ver si vamos al webinar y... Vale, bueno, volvemos. Lo está moviendo Ariana, ¿verdad? Me quedo yo quietico y... Vale. Estamos pues un poquito más abajo, un poquito más abajo, por ahí, sí, por ahí más o menos. Ahí, en la 93, ponte. Gracias. Perfecto. Bueno, pues estos injertos que hicimos han tenido un desarrollo pues muy bueno, ¿eh? Y en general han ido muy bien, a pesar de que los hicimos un poco tarde por la pandemia, que fue un poco más complicado. Y aquí tenéis a Julián, bueno, pues frente a con uno de esos injertos en esa parcela, ¿no? En la que se ve perfectamente atrás, pues las viñas, las cepas que no están injertadas, porque son injertos, o sea, que no están injertadas in situ, porque son de los injertos que hicimos en vivero, ¿vale? Entonces, esta es una viña en la que tenemos muchas esperanzas, porque pensamos aprender mucho en los próximos, como decía antes, pues 20, 30, 40 años, ¿eh? Porque la idea es que estas cosas van a largo plazo, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien. Vale, a ver si ahora me deja seguir para adelante. Sí. Termino ya casi con el injerto. Y uniendo la reflexión que hacíamos antes, ¿tienen que ser todos los injertos iguales? Nos pregunta Daniel. Pues seguramente no, ¿eh? Igual que en el mundo del vino, pues hay vinos premium, hay vinos base, hay vinos de distintas categorías, ¿no? Vinos básicos. No tienen por qué ser todos los injertos iguales, ¿de acuerdo? Es importante siempre que tengan calidad, que no que las conexiones vasculares sean adecuadas, pero evidentemente... Cuando uno quiere que su viñedo pues, pueda tener 80 años en el año 2100, pues tendrá que poner de su parte desde el principio, ¿no? Porque una viña vieja no es algo que se improvise. Mientras que si es un viñedo en el que eso es menos importante, a pesar de los inconvenientes, pues puede ser menos crítico, ¿no? Pero evidentemente, lo que no tiene sentido es que si hay corchos de muchos precios, pues haya plantas injerto pues, prácticamente de un precio, ¿no? Y afortunadamente... Ya está habiendo viveros que se empiezan a diferenciar por plantas de más calidad, que las pueden vender un poquito más caras, pero pensamos que esto solo es el principio de una evolución del injerto y de la forma de injertar que se va a llevar adelante en el siglo XXI, ¿no? Y con esto ya creo que me merezco un vino de verdad, ¿eh? Y pasarle el testigo a Julián que nos va a hablar pues de la otra cara de la misma moneda. Gracias, Gonzaga. Pues sigo yo con la poda. Y a ver si vamos bien de tiempo, porque nos queda un poquito de tema todavía, pero bueno, yo creo que vamos bastante bien. Los que me conocéis de hace tiempo sabéis que tengo una especial predilección y debilidad por los libros antiguos y sin duda uno de ellos es los 12 libros de agricultura de Columela, escrito en el siglo I, o sea, nada más y nada menos que hace 2000 años. Para mí todo el libro merece la pena solamente por... Espera, Gonzaga, que... Eso, merece la pena, ¡ey! Que se ha colado Donald Trump aquí.
Todo el libro merece la pena para mí por esta frase. La poda de la vid es la labor más necesaria de todas las que nos proponemos dar a las viñas. Columela hace 2000 años escribió esa frase en el apartado de viticultura. He puesto a Donald Trump, pues bueno, en estos momentos de cierto escepticismo, negacionismo, algunos negacionistas, hay quien me pregunta y hablando de poda, si realmente eso es lo que pasa en el viñedo, si tan importante es la poda. Y bueno, hay quien dice que no pasa nada, que tampoco tiene tanta importancia, ¿no? Bueno, más vale que ha venido, gracias Joe, por echarme una mano. En fin, bueno, yo quiero tomarme en serio esta frase que dijo Columela y poneros a todos un pequeño ejemplo en real de una cepa en Rioja Alavesa, una cepa de tempranillo perfectamente formada, con tres brazos, un sistema de formación muy tradicional, una cepa de unos 35 años de edad en un estado, bueno, pues podríamos decir que muy bueno, mucho equilibrio, vigor moderado, etcétera. Esta misma cepa, fijaos qué curioso, 8 años después solamente es esta cepa. Y os parece que es algo increíble, y les voy a poner las dos aquí juntitas para que veáis que entre febrero de 2012 y febrero de 2020 esa cepa está en un estado, bueno, pues catastrófico, podríamos decir. Es decir, que en unos 10 años, podando mal la cepa, hemos sido capaz de que le falte un brazo, que los pulgares estén debilísimos, que falte equilibrio, etcétera, con todo lo que ello conlleva. Fijaos que incluso el viticultor, al menos en estos últimos años, está hasta sellando las heridas de poda, ¿no? Este brazo cuando lo cortó, pero aquí se ven que están selladas. O sea, que no estamos hablando de que no lo esté intentando hacer bien, pero está claro que se han tomado decisiones muy malas en este sentido. Y esto es un desastre. Quizás 10 años nos parece a todos muy drástico, pero sí que es verdad que nos podríamos poner en 20, que es lo que pasa cuando durante 20 años no podas bien una planta. Bueno, pues lo que pasa al final en estos años es que con la poda tenemos que tener permanentemente claro esa imagen que ha puesto, que hemos puesto al principio y sobre la que Gonzaga ha hablado tanto, sobre la circulación de la savia por la parte interna de la planta, aunque nunca nos tenemos que olvidar de que el objetivo de todos los viñedos tiene que ser que estén equilibrados, sea cual sea su orientación. Es decir, si hay desequilibrios hacia, principalmente hacia exceso de vigor o, en algunos casos, hacia defecto, hacia muy poco vigor, la poda tendrá importancia, pero otros aspectos también. Es decir, en viñedos desequilibrados casi todo irá mal. Y eso, que para nuestros antepasados estaba claro que era un reto, porque producir uvas implicaba que estuvieran, hacer vino implicaba tener uvas sanas y maduras, pues ahora en estos tiempos modernos parece que se nos ha olvidado un poquito. Entonces, siempre voy a hacer referencia, a pesar de lo que indiquemos aquí de la poda, a ese equilibrio que es la base de todo. Si volvemos a esta gráfica que nos está acompañando en la presentación, pues es curioso porque cuando hemos ido leyendo en estos años temas históricos y libros históricos sobre el momento de la filoxera, sobre esa crisis de la filoxera que hemos hablado, pues curiosamente, ya ha dicho Gonzaga, ¿no?, todo lo que se escribió evidentemente sobre el injerto, pero es curioso ver la cantidad de libros y de publicaciones que hubo sobre la poda. Es alucinante la cantidad de cosas que, pues eso, entre finales del siglo XIX, principios del XX, hablaron sobre la poda. Nosotros lo interpretamos en que, claro, estaban cambiando muchas cosas también entonces y había aparecido el guyot como sistema nuevo de conducción. Los viñedos estaban a veces desequilibrados por el tema de los portainjertos. Bueno, hay una serie de condicionantes que hace que también a la poda se le presta mucha atención. Fijaros aquí, hay dos libros de 1920 de don Nicolás García de los Salmones y de René Lafon y, por ejemplo, se plantean qué modificaciones hay que realizar en la poda, en este caso en la zona de Cognac. Y es la primera vez en la que alguien habla de él tan de moda hoy en día, Guyot Poussart. O sea, Guyot Poussart habló de él, René Lafon, solo hace 100 años. Si volvemos a hablar de la gráfica de la crisis de la filoxera y también vemos esos debates, ¿no?, y esas disquisiciones que hubo sobre la poda hace 100 años para ver cómo podar bien, cómo respetar esos flujos de savia, pues un poquito nos hacíamos con Gonzaga preparando la presentación la misma pregunta que sobre el injerto.
cuando ha llegado esta crisis invisible, que evidentemente ha sido menos drástica que la de la filoxera, que igual la filoxera fue pues un golpe contra un muro, ¿no? Ahí no había quien dijera que no pasaba nada, pero en esta que ha sido más paulatina, ¿qué ha pasado y qué investigaciones y estudios ha habido sobre la poda? ¿Se ha hecho algo realmente en serio? Bueno, pues nosotros aquí volvemos a poner esa pregunta de ¿ha habido otros 100 años de soledad entre 1920 y el año 2020? Bueno, pues puede ser, ¿no? Quizás. ¿Qué es lo que ha cambiado en estos años hablando de poda? Pues han cambiado muchas cosas, fundamentalmente las herramientas. Todos sabéis la querencia que le tengo yo por la podadera de mi bisabuelo, cómo se podaba desde los romanos hasta principios del siglo XX, cuando aparecen las tijeras de podar, se van perfeccionando y en estos tiempos tijeras neumáticas, tijeras eléctricas o, bueno, algún animado o algún burro, casi habría que decir, que pueda con motosierra. Pero yo creo, o nosotros pensamos, y en las reflexiones que hemos hecho al preparar la charla, que ahí no está el tema, que el tema no está en la herramienta. Aquí no ha habido algo, podríamos, cuando Gozaga ha hablado del injerto, ha hablado de que en los años 80 entra un injerto nuevo, el Omega. Aquí no ha entrado nada nuevo. Lo que ha pasado es que se ha tecnificado, pero al final es dos cuchillas que cortan, ¿no? Como quien dice. A nuestro entender, volvemos a poner aquí al correcaminos, lo que ha pasado es esto. La sociedad nos ha llevado hacia bueno, pues otras vías de entender las empresas, el consumo, todo, y en el viñedo nos hemos encontrado con eso, con el low cost. Hacer todo lo más deprisa posible para producir más al mínimo coste. Y eso, en lo que tiene que ver con la poda, quienes me habéis escuchado sabéis que esta es una de mis fotos favoritas, hace que a veces, en vez de podadores en el viñedo, nos hayamos encontrado con cortadores de madera, ¿no? Y eso pues no puede ser bueno. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar esos cortes rasos agresivos que tienen consecuencias en desecación de madera, en rebajes realmente alucinantes, ¿no? Y casi te sale una úlcera en el estómago, ¿no? De ver este corte en esa cepa que sabes que, bueno, es un corte que la va a matar. O hay esas tijeras para transformaciones de vaso de espaldera que, bueno, según casi parece una competición, a ver quién la tiene más grande, ¿no? ¿Cuál es la tijera más grande para hacer los cortes más bestias? Y claro, las consecuencias, pulgares secos, brazos secos, bueno, todo el tipo de enfermedades y de degradaciones de madera dentro de la planta y como colofón final, arranque de viñedos. Y esto es un poquito lo que nosotros reflexionamos, que es lo que ha pasado por no entender bien y por no hacer una visión y una observación de qué es lo que pasa por dentro de la planta. Y nosotros, porque la webinar es limitada, evidentemente, vamos a centrar todo en dos aspectos. Una, que tenemos que pensar muy bien que la planta tiene que crecer. La planta es un ser vivo y una de las diferencias que parece una tontería entre las plantas y los animales es que las plantas crecen siempre, nunca dejan de crecer. Los animales sí, ¿no? En un momento dejamos de crecer, al menos a lo alto. Bueno, lo que está claro es que las plantas tienen que crecer. Eso en los sistemas de conducción tradicionales lo vemos clarísimo. La planta en un vaso cada año sube un poquito más y se ancha. Y la segunda reflexión, después de que la planta tiene que crecer, es que tenemos que hacer los cortes de poda de tal manera que en la planta procuremos favorecer o interrumpir lo menos posible el flujo de la savia. Y si podemos, al menos tener un flujo permanente de savia. Esto, bueno, que me conocéis, sabéis que en directo suelo traer algunos trozos de brazo, ¿no? Que en estos momentos no los puedo enseñar bien, pero yo creo que esa imagen es buena. Y dice que, bueno, pues que siempre y cuando la savia circule sin interrupciones, un poquito uniendo a lo que decía Gonzaga del injerto, la planta estará mejor. Hay alguna serie de principios básicos de poda que los voy a citar rápido, que el primero, como he dicho, es que la planta crezca ordenadamente, claro, eso es donde nosotros queramos. El segundo es que haya esa continuidad. Y luego hay aspectos importantes, como que dejemos madera de protección en los cortes, que tengamos mucho cuidado en los cortes de las yemas de los chupones, cuando cortamos chupones, y uno que puede resumir un poco todo y que hace que se cumplan los cuatro arriba es que si cuando podamos solamente cortamos madera de 1 y 2 años, pues casi todo lo que pasa en la viña es bueno, o al menos no es tan malo como cuando no lo hacemos. Entonces, esos dos primeros, como hemos dicho, son fundamentales
para nosotros, y esta imagen, ¿verdad, Gonzaga?, sintetiza un poquito lo que en un viñedo ya formado ha sido su vida, ha ido creciendo y se ha respetado la savia. Sí, pero eso, yo, Julián, yo he hablado de, solemos decir, ¿no?, que hoy no lo he dicho, pero que el injerto es la primera herida de poda, ¿no? Realmente la primera herida de poda que se le hace a una cepa es el injerto, ¿no? Entonces, tú nos has puesto unas cepas muy, muy chulas, ¿no?, o bueno, muy fastidiadas algunas de ellas, pero realmente siempre de cepas adultas, ¿no? Entonces, no sé, ¿y las cepas jóvenes qué? ¿O cómo empezamos el tema? Bueno, como ya sabía que me ibas a hacer la pregunta. Qué bien preparada, bueno, pues, está la charla, ¿eh? No, efectivamente, tienes razón, ¿no? ¿Cómo se llega a tener esta planta estos 35 años así de bien? Pues hay que empezar por el principio. Efectivamente, Gonzaga, bueno, lo hemos preparado así, está claro, y es que, ¿qué pasa en los primeros años de la planta? ¿Qué pasa cuando tenemos que formar una planta desde el principio? Bueno, pues en un vaso parece que está más fácil todo, se hace más fácil, pero una espaldera, sobre todo, cualquier viticultor normalmente elegiría para seguir esa planta y para formar en la primera poda el más recto, ¿no? Porque parece que es el que mejor va a subir hacia el alambre. Y es curioso que si nos fijamos bien con detalle esa planta, cómo estaría 2 años después, a esa planta ya le estamos atacando por dos lados. Por un lado, la herida que ya tenía del injerto, que está aquí mismo y aquí está reflejada aquí, y por otro, el que le hacemos en este corte, que está aquí, sobre todo cuando este corte es muy agresivo, muy raso. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Elegir la planta que favorece la circulación del flujo de savia, y aunque ese injerto en la primera poda nos parezca que está no lo vertical que nosotros queremos, pues no pasa nada, porque luego con la gestión de la formación y de la poda en verde, nosotros lo llevamos a su terreno. Entonces, hemos querido hacer este hincapié, ¿no?, y este diálogo entre Gonzaga y yo ahora para decir que, bueno, y haciendo las cosas bien 35 años después, tienes esto, pero que hay que empezar por el principio, y es muy importante hacer esa reflexión en esas plantaciones jóvenes en el que al menos nosotros consideramos que no hemos pensado suficientemente sobre ello en todos los cambios que ha implicado, sí, las nuevas. Julián, esas reflexiones que hacíamos sobre la hidráulica en el injerto hay que hacerlas también sobre la poda de los primeros años. Por ahí va a pasar toda la savia de la planta toda su vida. Y eso hay que cuidarlo. Así es. Entonces, claro, al final, ¿qué nos encontramos? Pues que esto es Rioja, como hemos dicho, pero podemos ir a cualquier parte de España, de la península, en la que vamos a ver viñedos tradicionales, vasos horizontales de Montilla, la típica formación de Jerez, Navarra en Garnachas, la Manchuela con Bobal, Verdejo de Rueda, Tempranillo en Ribera, Mencía en Bierzo, Sarelo en Penedés, Giro en Alicante o incluso Touriga Nacional en Douro. Es decir, curiosamente, por toda la península hay una diversidad de sistemas de conducción tradicionales perfectamente adaptados a la variedad, suelo y clima en la que están viviendo, y que cuando hacemos zoom y nos fijamos más con ellos, resulta que, anda, pues aparecen las carreras estas de verdes y secos, aparecen ese respeto por la circulación de la savia en esos brazos de Garnacha, Bobal, Tempranillo o cualquier variedad en la viña tradicional. Entonces, curiosamente esto, nosotros, bueno, pues buceando en libros antiguos, hemos visto que en una reedición del libro de Agricultura General de Alonso de Herrera, publicado por primera vez, ojo, en 1513, en una reedición del año 1818, o sea, ya hace más de 200 años, está escrito, al menos nosotros es la primera vez que hemos encontrado, que hay que respetar en la poda la máxima benignidad de que esté ilesa la cuesta de los verdes. Es decir, hay un conocimiento acumulado y hay una experiencia, y después eso se verbaliza y se escribe sobre estos aspectos de poda, y nosotros lo hemos visto muy claro, ese conocimiento también de padres a hijos, fundamentalmente pues en Jerez, en Montilla, pero en zonas tan, tan curiosas como en Baleares, en Mallorca. Es decir, esto está documentado, y esos sistemas de poda tradicionales y de formación tradicionales son una pasada respecto al respeto de flujo de savia, respecto al crecimiento de las plantas y respecto al equilibrio, a la sanidad y a la longevidad. Entonces, yo aquí sí que quiero... Julián, esta es la poda tradicional, ¿no? Claro, aquí sí que queríamos ponernos un poco serios, ¿no? Y joder, pues casi reivindicar, ¿no?, que estamos leyendo últimamente y escuchando que
Hay una poda que es la buena, que es la italiana, y esa respecto contra la tradicional española, que es la mala, ¿no? Y hay blogs o incluso vídeos, etcétera, en la que dicen la diferencia entre la tradicional y agresiva y la poda italiana irrespetuosa. Y esto yo creo que hay que, joder, nos tenemos que enfadar, ¿no? No nos pueden mojar la oreja así, no sé. Yo creo que está claro que no lo harán con mala intención nadie, pero los sistemas de formación y de conducción tradicionales españoles son estos. Y estas son las imágenes que hemos enseñado. Y hay que sacar pecho, estar orgullosos de ellos, ponerlos en valor y no permitir que se diga que la poda tradicional de la península o de este país es una poda mutilante. Si quieres, es la poda de los últimos 20 o 30 años, ¿de acuerdo? Pero no la tradicional, no podemos admitir eso. La poda tradicional contra la italiana. Pues yo creo que ahí hay que rebelarse para poner en valor la diversidad y la riqueza que tiene este país y el sistema de conducción tradicional del paso. Bueno, vamos bueno. A cosas, ya tocamos pelo, Julián, vamos a hablar de sistemas de poda. Claro, aquí hablábamos con Gonzaga, que hasta ahora hemos estado hablando mucho, bueno, todo, de los sistemas tradicionales y evidentemente hay viñedos más diversos que, bueno, pues la duración del webinar nos permite alargarnos mucho más, pero que si hablamos de cordón Royat y Guyot, claro, ¿cómo trasladamos esas enseñanzas que nos dan los sistemas de poda tradicionales a estos sistemas más modernos? Bueno, pues nosotros nos planteamos que sin olvidar lo que hemos aprendido allí, sin olvidar que la planta tiene que crecer y sin olvidar que por la planta tiene que circular bien la savia. Pero además tenemos que añadir dos cosas. En estos sistemas hay que tener más consideración si cabe en lo que es el cono de desecación, es decir, la herida, cómo se protege la planta de esa herida, cómo deseca madera en forma de cuña, bueno, pues interrumpiendo vasos vasculares, y que es muy importante, más si cabe que en los vasos, en los cordones, en el cordón Royat y en el Guyot, más todavía en el cordón Royat. Entonces, para eso, bueno, pues ponemos aquí una foto muy simpática, que es que la recomendación nuestra en todas las podas es que no hagamos ningún corte de poda mayor, de un diámetro mayor, que una moneda de un euro. Que dicho así, pues es muy fácil y además te cansas menos. Pero bueno, estamos hablando de respetar bien la planta. Voy a hacer una pasada muy rapidita por lo que debe entendemos y cómo debería ser un guyot, que es que yo creo que vemos guyots por ahí que hay que llamar al ejército para entrar a podar ahí, porque es casi imposible, una cantidad de cortes bestiales. Hay que respetar, hay que aprender a respetar esos flujos de savia y esas canalizaciones y esos conductos de savia que no interrumpen a la planta para poder tener un guyot con una cierta edad, con equilibrio, un buen vigor y sanidad. Y esto es, esta foto es nada más y nada menos que un guyot pusar de lo que hablaba Lafón hace 100 años. Un pulgar debajo de la vara, en el que todos los cortes se den por arriba, o un pulgar al otro lado en el caso del simple, y luego está el doble. Bueno, ahí hay un debate que ahora mismo pues no vamos a entrar. Sí que nos vamos a parar un poquito más en el cordón Royat, el cordón de Royat, porque es el sistema más extendido en este país y, bueno, y probablemente a nivel mundial por un tema de mecanización y facilidad de formación, y en el que estamos empeñados en que esos brazos y esos pulgares, las posiciones de los pulgares no crezcan y nos da miedo que crezcan las plantas. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hacemos cortes muy agresivos, rebajamos continuamente y en cuanto sale un chupón quitamos el anterior haciendo cortes muy rasos, y eso pues no es nada positivo, y así vemos cómo evolucionan las plantas. Por el contrario, ¿qué tenemos que hacer? Pues a veces, en vez de seguir esos pulgares que están más rectos, tenemos que ver cómo seguir esos flujos de savia y aprender y observar mucho la planta y poder tener pulgares muy, muy bien definidos y estos taquitos de madera que van a hacer que los conos de desecación no nos interrumpan los flujos de savia, que a veces en el cordón Royat no siempre se puede conseguir que estén por el mismo lado. Y esto está bien. Entonces, ¿qué nos encontraríamos si hacemos las fotos así, las podas así? Pues esta foto que nos pasó un amigo, Roberto Frías, de Bodegas La Rioja Alta. Pues viñedos que van creciendo. Viñedos y fotos de viñedo que a muchos viticultores les ponen los pelos de punta, pero que hay que interpretar en su justa medida por un crecimiento
bien realizado y que a veces cuando asustan es porque lo que tenemos mal dimensionado probablemente sea la espaldera y no la poda, como a veces se dice que es una poda mal hecha. Entonces, bueno, tenemos que buscar estas cosas. En cualquier caso, y por ir terminando en la parte de poda, lo que hemos querido trasladar es que tanto en los sistemas tradicionales como en sistemas más modernos, hemos puesto estos dos, pues se podrían poner más ejemplos, existen medios y tenemos la capacidad de poder respetar bien el flujo de savia dentro de la planta. Y es el más sencillo de lo que parece, pero hay que pensar sobre ello. Hay que escuchar y leer y hacer caso a lo que decía gente como don Nicolás de García de los Salmones. Por terminar mi parte, se preguntaría también don Nicolás si tenían que ser todos los viñedos iguales. Y en la misma línea de lo que ha dicho Gonzaga, pues habría que responder que no. Porque está claro que no va a ser el mismo objetivo un viñedo orientado a un tipo de vinos que otro. Pero eso no quita para que intentemos hacer las cosas bien en los dos. Está claro que no le vamos a poder dedicar las mismas horas de poda a un viñedo destinado a vinos de una gama de calidad alta que a uno más básico. Pero eso no quiere decir que en el básico seamos unos mutiladores, ¿no? Entonces, bueno, aquí quiero dejar esta parte de poda, quizás un poquito más deprisa y concentrada que lo que nos gustaría hacerlo, pero manda el tiempo de... Pero bueno, a ver, yo creo que sí que lo que no queremos es que a nadie le quede la sensación, que yo creo que no, de que Julián y yo somos unos hippies, ¿no? Y a ver si salen estos de la foto, ¿no? Y nuestra visión de la viticultura es esta, ¿no? Espero que no... No somos nosotros, que, avisamos. Nosotros estamos en la caseta, Julián, nosotros estamos en la caseta. Realmente... nada de lo que decimos Julián y yo tiene un origen en pensar que esto es más bonito, más romántico, más... No, simplemente es que es verdad, es que hay unos principios, hay que mirar hacia atrás, hay que reaprender y hay que aplicarlo a las circunstancias que los técnicos y los investigadores tenemos hoy. Entonces, huyamos de esto, ¿no? Realmente, bueno, aunque igual ahora Mario nos mata, realmente la charla no tenía dos partes, sino que tenía tres, ¿vale? Entonces ahora viene la parte... de transferencia, de comunicación, de ciencia, ¿no? Todo eso que ha comentado Susana al principio de la reunión, de lo importante que es transferir bien y conocer bien, ¿no? Entonces, también le hemos dado una vuelta a esto, ¿no? Y nos hemos ido a nuestra gráfica favorita del día y a pensar en qué estaba pasando aquí, ¿no? En cuanto a este tema de la transferencia del conocimiento y la comunicación. Entonces, yendo a la época de la crisis de la filoxera, fijaros, estos son libros, son figuras del libro de René Lafon que hemos comentado antes, en la que es increíble, ¿no? el trabajo que tenían y qué bien explicaban las cosas, ¿no? Aquí tenéis una cepa con un corte longitudinal, aquí tenéis cómo se ven las heridas y las zonas, y a mí esta me encanta porque habla de los tipos de heridas que se pueden hacer, ¿no? Las opuestas, las alternas, las que están en el mismo plano, todo esto lo explicaban muy bien y fijaros el trabajo que hay. Todos esos libros están llenos de esquemas, de diagramas, que si supiéramos más francés, pues aún aprenderíamos más. Pero realmente es una suerte que en Francia, sobre todo, están muy digitalizados los libros. En España también hay buenas obras, pero menos. Fijaros, otro ejemplo que para nosotros es alucinante de buena comunicación son estos esquemas, perdón, que se me ha pasado dos. Estos, no sé cómo decir, diagramas o fotogramas o estos montajes fotograbados que hacía Nicolás García de los Salmones, en las que fijaros cómo explicaba la poda y fijaros aquí, por ejemplo, en esta de la derecha se ve muy bien cómo ponía unas pinzas de las de tender la ropa y unos papelitos para poder explicar sobre los fotograbados cómo había que hacer la poda, ¿no? Entonces, en aquella época se hizo un esfuerzo de transferencia increíble. Ya hemos contado alguna vez, Julián y yo, los miles de kilómetros que don Nicolás hacía en bicicleta, ¿no? Para ir a los pueblos a explicar todo esto, porque él tenía muy claro que esto era así. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que la evolución en esto, ¿no? Pues ha pasado un poquito algo parecido a lo que decíamos antes de la poda y del injerto, ¿no? Estos son los esquemas, fijaros, de cómo había que podar del libro de Lafon de 1921, fijaros, pero es que si miramos los de Martínez Aporta y Hidalgo de 1955,
no sé, casi tenemos que decir que son los mismos, ¿no? Que los ha cambiado de orden y poco más, pero es que nos vamos a los de Hidalgo de los años 90, que todavía son los que están en el Tratado de Viticultura, y son exactamente los mismos. Por supuesto que están bien, porque realmente lo que se comunica aquí es verdad. Lo que pasa es que lo que no queremos, y es, digamos, la última parte de nuestro alegato, es que en el tema de la transferencia de conocimiento y la comunicación tengamos que pasar otros 100 años de soledad, que es un poquito lo que pensamos que ha pasado en buena parte, ¿no? Y para eso, pues bueno, pues dentro de todos estos proyectos, dentro de todas estas aventuras, pues nos hemos liado y hemos cogido pues los mejores medios que tenemos hoy en día. Ya le habría encantado a don Nicolás pues tener cámaras de fotos como las de ahora, vídeos, escáneres, etcétera. Y estamos haciendo dentro de estos proyectos un esfuerzo muy grande por generar material que sirva para enseñar en el siglo XXI, ¿no? Para enseñar y para aprender, ¿no? Entonces, estamos intentando hacer vídeos de mucha calidad, ¿no? Que vayan a cosas concretas, ¿no? Aquí tenéis algunos ejemplos. Igual clico este y lo vemos un poquito. Nada, no, tampoco tiene sonido, ¿eh? Simplemente es para que veáis el tipo de vídeo que queremos hacer, ¿no? Vídeos en los que realmente la calidad de la imagen nos aporte ver bien cómo se está haciendo la poda, ¿no? En este caso es lo que hemos llamado un pulgar fácil, ¿no? Las manos esas me parece que son las de Julián, ¿no? Así es. ¿Vale? Entonces, bueno, pues no sé si tú quieres decir algo, pero realmente pensamos que es una herramienta pedagógica esencial el tema de los vídeos, ¿vale? Entonces, nuestra idea es poner a disposición de todo el mundo pues vídeos concretos para poder ver y aprender cosas concretas, ¿vale? Volvemos a la presentación, aunque ahora te voy a hacer salir otra vez, Ariana, pero bueno, entra a la presentación. Sí, por estamos fin. En la 160, Ariana. Eso es. Igual, cualquiera de esas, ya pasó yo. Muchas gracias, Ariana. ¿Vale? Y luego otra cosa con la que también estamos muy ilusionados, porque pensamos que a nivel pedagógico puede tener mucho interés, es lo que es el escaneo 3D, ¿vale? Entonces aquí tenemos un pulgar en 3D antes de podar y el mismo pulgar después de podar. Voy a, por no perder mucho tiempo, voy a entrar solo en el de después de podar. A ver si me deja ponerlo a pantalla completa. Sí. Aquí. Bueno, voy a moverlo despacio, pero fijaros, con esta herramienta, que esto es un pulgar escaneado en campo, podemos ver cómo es la estructura, cómo queda, podemos acercarnos. Me alejo. Podemos. Por aquí, vemos perfectamente dónde se hicieron las heridas. Uy, ¿qué me pasa? ¿Vale? Vemos dónde se hicieron las heridas. Vemos cómo se ha cortado este año. ¿Vale? Entonces, son herramientas que tenemos en el siglo XXI y que tenemos que aprovechar, ¿no? Ahora que estamos tan confinados y con tantos webinars, evidentemente, esto en el campo se ve muy bien. Pero a la cepa que está podando el que lo explica solo se pueden acercar tres, ¿no? Incluso sin pandemia, porque empiezas a meter la cabeza y no cabes, ¿no? Entonces, tanto para docencia en la universidad, como para charlas, como para cursos, tenemos herramientas que tenemos que aprovechar. Yo creo que nadie en el mundo ha hecho esto y yo creo que es una oportunidad que tenemos para aprender a podar y a injertar. Volvemos, porfa, Ariana, a la presentación y te prometo que ya no salimos más veces. Vale, sí, ya nos queda muy poquito para terminar. Con este tipo de recursos pensamos que se puede aprender un montón. También lo estamos usando en el tema del injerto. En fin, bueno, pues son formas de comunicación o de enseñanza del siglo XXI que pensamos que tenemos que aprovechar. Y nuestra idea es dentro de ese proyecto Vites Qualitas. Y bueno, Julián y yo solemos decir que hay un proyecto grande, que es lo que estamos haciendo a lo largo de los últimos 10 años, ¿no? Y que luego hay proyectos que lo van sujetando, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de ese gran proyecto vital profesional, todas estas herramientas tienen que tener un peso importante porque van a ayudar a difundir, ¿no? Aquello que tanto les importaba a los que estaban antes de los 100 años de soledad. Sí, porque además de todo este aspecto técnico y tan tecnológico, ¿no? Como es estos ejemplos, no nos tenemos que olvidar de otro, ¿no? Que son las charlas a pie. Bueno, ahora no se puede, ¿no? Pero bueno, las charlas en contacto
con mucha gente, tanto pues a nivel de locales como a pie de campo, ¿no? El otro día lo comentamos con Gonzaga. Yo el año pasado, en 4 meses, pues prácticamente entre noviembre y febrero, Gonzaga di un par de charlas a la semana pues por toda la geografía. Este año está más complicado, pero hay que seguir con esa transferencia de conocimiento. Entonces, ese tipo de jornadas y charlas es fundamental para nosotros. También lo es cuando nos planteamos en su día, hace unos años, a ver, ahora, el iniciar aquella jornada que, las jornadas que llamamos cómo cuidar los viñedos para que vuelvan a vivir 100 años, que, bueno, pues consto yo como organizador, pero Gonzaga tiene tanta importancia más en ello, y que hemos, este año hubiéramos organizado la quinta, que se aplazó evidentemente. Y bueno, pues para nosotros esto es muy importante, pero no queremos olvidar otras cositas, ¿eh? Por ejemplo, cosas más divulgativas como el documental de poda que realizó Irene Guede, titulado Las podas olvidadas, y que podéis ver en YouTube o en Vimeo tranquilamente. O bueno, una iniciativa más, un poquito más informal en la que estamos metidos, que es La Filoxera, un podcast sobre viticultura del que ya hemos hecho un añito y que, bueno, que os invitamos también a visitar. Y bueno, y veis que queremos seguir hablando de viticultura hasta con las camisetas que ha creado Irene Guede, la chica de la garnacha, que como, bueno, como habéis visto son las que llevamos puestas, ¿no? Porque entendemos que hay mucho trabajo por hacer en esto y que hay que comunicar viticultura desde el viñedo y en esa frase que tanto le gusta a Irene, que es el hashtag está en la viña. Y a nosotros nos encanta. Entonces, ya sin más, con esto terminamos. Lo que queríamos deciros es que este viaje que hemos emprendido nosotros no lo podíamos haber hecho sin mucha, mucha gente que nos ha acompañado y que nos está ayudando en él. Aquí tenéis algunos de ellos y, bueno, pues seguro que no se nos olvida más gente, pero sin todos ellos no hubiéramos hecho este viaje. Y por último, agradecer tanto a la Plataforma Tecnológica del Vino, a la Interprofesional del Vino y a Agrobank darnos esta oportunidad de comunicar y de compartir este conocimiento con vosotros y con vosotras. Y para terminar, bueno, pues queríamos, perdón, hemos empezado la charla con la primera frase del libro 100 años de soledad y la queremos terminar con la última. La última frase del libro dice: porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Creemos que hemos estado unos 100 años de soledad hablando de injerto y poda, pero creemos que tenemos que tener una segunda oportunidad y que tenemos que seguir trabajando sobre esto para que los viñedos vivan más equilibrados, sanos y produciendo y haciendo que esto sea también un sector rentable. Con que nada más, por nuestra parte, no tenemos que deciros nada más, daros las gracias. Uy, que no me he echado bien ahora para despedirme, Mario, y brindar con vosotros, y estamos abiertos a las preguntas que consideréis. Gracias. Nada, muchísimas gracias. Hasta las 12:30. Muchísimas gracias, chicos, porque ha sido súper ameno, yo creo, y muy instructivo, ya como preveíamos. No sé, Ariana, si han ido llegando preguntas o cómo hacemos, pueden. Yo creo que ahora se abre el turno de preguntas para que podáis, bueno, pues poner vuestras cuestiones a tanto a Gonzaga como a Julián. Sí, sí, tenemos unas cuantas preguntas y bueno, voy a ir leyéndolas. La primera es de Francisco Javier María. Pregunta si se puede podar en madera de 2 años para rebajar la cepa, aunque no de producción. Y nos cuenta que el año pasado me podaron a 6 yemas por desconocimiento y brotaron por acrotonía las 5 últimas. Son cepas de 4 años y quiero que vivan 100 años. Uf, vaya pregunta tan específica, ¿no? No sé, es difícil decir. Desde luego, si estaba podada el año pasado a 6 yemas, hay que rebajarla y sí que se puede podar eso para. Pero bueno, tendrá que haber algún brote de 1 año, si no, no brotará nada si tiene la madera ya 2 años. Seguro que brotarán algunas yemas casqueras o de la corona de ese pulgar o vara del año pasado. Es muy específica la pregunta, demasiado quizás. Yo no dejaría un pulgar
de 2 años, pero si no tienes otra, la cepa tiene que responder y brotar, ¿no, Gonzaga? Sí, la cepa brotará. Entonces, bueno, lo malo, o sea, podar mal un año es malo, pero lo que es malo es podar mal varios años seguidos, ¿no? Entonces, con un año siempre se está a tiempo de reconducir. Esos no van a brotar esas yemas francas, pero van a brotar otras. Sí, no hemos Vale. mencionado aquí, Julián, pero igual aprovechando la pregunta, la poda verde, ¿no? Que en ese tipo de cepas que están mal podadas o que tienen un problema, pues que es muy, muy útil para reconducirlas, es la otra pata de la poda y que hay que hacerla también teniendo en cuenta todo el tema de la vascularización, de los flujos de savia, etcétera, ¿no? No hemos podido entrar, pero realmente es la otra herramienta con la que ayudarnos a conseguir eso. Sí, tienes toda razón. No lo hemos mencionado, pero la poda la incluye y es clave. Vale, bueno, pasamos a la siguiente pregunta de Felipe Sanz y cuestiona cómo habéis estimado la esperanza de vida de los viñedos o qué fuente habéis utilizado. ¿No creéis que una esperanza de vida de 20 o 25 años es una esperanza de vida muy catastrófica? Depende. A ver, la gráfica nos la hemos inventado. O sea, yo cuando pongo esta gráfica o alguna que poníamos un poco más bruta aún, yo digo, nos la hemos inventado y no pasa nada, porque conceptualmente es más o menos así. Hay muchas denominaciones de origen donde pocos de los viñedos que se plantaron en los años 80 están en un estado que se pueda considerar que están bien. Hay otras denominaciones de origen que por la forma de cultivar, por otras razones, los viñedos están siendo más longevos. Pero de los viñedos que se plantaron en los años 90, muchos, algunos están arrancados por una cuestión económica, pero otras veces porque estaban en mal estado, y otros no están en su mejor momento, ¿no? Yo creo que insisto, es una gráfica simulada, que pensamos que es ilustrativa y no muy lejana a la realidad, y que pone en evidencia un problema global, que en unas zonas puede ser más marcado y en otras zonas puede ser menos marcado. Es cierto que la gráfica es lo que dice Gonzaga, pero está sacada de nuestras experiencias y comentarios con muchos viticultores de muchas regiones. Es curioso, yo en las charlas presenciales suelo preguntar, hacer una pequeña encuesta de cuánto tiempo piensan los viticultores que va a vivir el viñedo que acaban de plantar este año, y en algunos sitios la gente dice que no va a vivir más de 15. Es decir, o sea, sí que estamos viendo lo que acaba de comentar Gonzaga, que hay viñedos con 20, 25 años que están arrancados o para arrancar con un nivel de mortalidad y de pérdida de posiciones de pulgares y de cepas realmente drástico. Entonces, sí que lo vemos a nivel general, que puede ser muy drástico. Bueno, yo creo que vivo una viña 20 años es que es muy drástico, cuando no estaba pensada que fuera así. Vale, muchas gracias. La siguiente pregunta viene de Verónica Lobo y pregunta si cuando se muere la viña, ¿muere solo la parte aérea o también el portainjertos? Y si tras varios años se muere la parte aérea, ¿si se podría reinjertar? Bueno, a ver, es una buena pregunta. Hay veces que se ven afecciones de enfermedades de madera, como UTIPA, Botriosfera, incluso algunas veces yesca, no siempre, en el que solamente está afectada la parte aérea y el sistema radicular está bien. Ahí nosotros, hoy no teníamos tiempo, pero ahí es donde nosotros fomentamos el renovar esas cepas lo antes posible a través de chupones que salgan de la base del tronco, que muchas veces los hay y generalmente los solemos eliminar en poda en verde. Quitar la parte aérea, quedarnos con el portainjerto e injertar ahí es una labor bastante delicada y complicada, para realizar. Sí, se puede hacer, pero realmente es complicado y es muy costoso porque, claro, hay que cavar, hay que injertar muy abajo. Es un trabajo realmente complejo que se puede hacer, es lo que se llama reinjertar, ¿no? Frente a sobreinjertar, que es cuando se injerta sobre la variedad. Pero lo que sí que es una de las, unido a esta pregunta, ¿no? De las enseñanzas de Richard Smart en este sentido, que es una de las personas que poníamos ahí, es que cuando uno tiene una viña con problemas, hay que hacer un diagnóstico específico de esa viña, ver qué porcentaje de plantas están afectadas, qué grado de afección tienen y en función de eso la mejor solución puede ser renovar, como decía Julián, injertar abajo, arrancar,
pero siempre tiene que ser fruto de un diagnóstico de incidencia y de gravedad de los síntomas o de los problemas. Vale, muchas gracias, Gonzaga. Julián. Tenemos otra pregunta de Francisco Javier y nos pregunta si no se puede subir el segundo año con el pámpano más vigoroso, la poda en vaso, a 40 o 50 centímetros del suelo. Bueno, la poda del vaso, los sistemas tradicionales son muy diversos y hay vasos bajos, hay vasos medios, hay vasos altos, o sea, no hay una regla común y depende de muchas condicionantes, la variedad, la zona, el tipo de suelo e incluso, bueno, el riesgo de heladas, etcétera. Si queremos hacer un vaso alto, hay que tener igualmente la precaución que hemos hablado con la poda de los primeros años y se puede subir efectivamente un brazo un poquito más alto y a partir de ahí ramificar y abrir los dos, tres, cuatro brazos que tenga que tener el vaso. Pero sí que hemos querido incidir en esa poda de los dos primeros años para tener en cuenta aspectos que no se suelen tener en cuenta cuando quieres subir un tronco recto, bien un alambre, o en este caso, pues porque quisieras formar un vaso alto. Pero sí, es posible, pero hay que tener también ese aspecto en cuenta. Sí, en ese sentido, decir que eso que muchas veces pasa que el que sube más vertical suele ser o puede ser, y es frecuente, que es el que, digamos, no respeta la corriente de savia, ¿no? Entonces, si uno elige el más vertical por el hecho de ser el más vertical, casi siempre está yendo a la contra de lo que debería en esa primera herida, ¿no? Subir o no subir, como dice Julián, depende de muchas cosas, sin duda del vigor, ¿no? Porque si no hay vigor, subir, eso sí que es un error siempre. Y a partir de ahí, pues analizarlo, ¿no? Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta de Verónica Lobo es si se debería podar teniendo en cuenta que la planta debe crecer indefinidamente. ¿Y cómo calculamos el marco de plantación teniendo en cuenta este supuesto? Vaya pregunta. Claro, a ver, la vid es una liana, quizás eso tendría que haber sido la primera frase que dijéramos, ¿no? Pero bueno, la damos por conocida por todos. Y la vid trata de alejarse lo más rápido posible de la tierra. Entonces, nosotros, los humanos, hemos domesticado a la vid a través de la poda y con la poda la mantenemos en el entorno en el que queremos. Y necesitamos podar para tener esa gestión. Sí que es cierto es que hay algunos sistemas muy concretos, como puede ser el cordón trenzado de Canarias o esos nidos que se hacen, por ejemplo, en Grecia, que son sistemas de no poda, pero hay que podar, ¿no? Eso está claro. Y a partir de ahí hacerlo con el mayor conocimiento y respeto posible. Sí, y en cuanto a lo que preguntaba del marco de plantación, de la distancia entre plantas, a ver, es un elemento muy importante la separación entre plantas de una ecuación que tiene muchos elementos, ¿no? Entonces, evidentemente, cuanto más alejemos las plantas, más difícil va a ser que gestionemos bien el vigor de esos sarmientos, porque no nos van a caber los pulgares si los queremos poner muy juntos para que el vigor unitario sea pequeño, o si los separamos los pulgares también, pues van a ser pulgares demasiado vigorosos, ¿no? Sarmientos demasiado vigorosos. Entonces, dentro de toda esa ecuación que incluye el vigor del suelo, de la variedad, del portainjerto, etcétera, pues hay que jugar con el marco de plantación para buscar ese objetivo que señalaba Julián y que no se nos tiene que olvidar, que es el viñedo equilibrado, ¿no? Da igual cuál sea el objetivo de producción, pero si no está equilibrado, vamos mal. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Alejandro García y nos pregunta cómo corregir y recuperar los flujos de savia cuando se parte de una poda mal hecha. Pues esa pregunta es buenísima, porque claro, una cosa es construir desde cero con cimientos bien hechos y otra es coger un viñedo que ya tiene problemas. Y ahí es como lo que ha dicho Gonzaga, hay que analizar cuál es el estado real de ese viñedo. Porque ese diagnóstico pues puede llevarte a decidir que la mejor opción es el arranque, por ejemplo. Y si no es ese el estado de calamidad que puede llegar a tener, pues hay que intentar reconstruir. Y bien puede ser, pues aprovechar chupones nuevos o a partir de un determinado momento
hacer bien las cosas. Si no es el daño extremadamente grave, sí que es verdad es que la vid es muy, muy capaz, ¿no?, de sobreponerse a los excesos de los humanos. Nosotros siempre decimos muchas veces que esto es como lo del cambio climático, un poquito, que claro, no es que ahora, o sea, ya ha llovido hace no sé cuántos años tanto como este año y ya hizo tanto calor y ya, o sea, los fenómenos más extremos en alguna ocasión han ocurrido. El tema es que ahora están ocurriendo todos en muy poco espacio de tiempo. Es decir, llevándolo a la viña, un viñedo, un mal corte dado, seguro que se ha producido a lo largo de la vida de la viña, porque tenía que pasar el caballo, el tractor o lo que sea. El tema es si en 30 o 40 años ha habido tres o cuatro cortes mal dados espaciados en todo el brazo de la planta. Este brazo que tengo yo aquí ha recibido cortes mal dados, pero es capaz de absorber y de reponer, llevarlo. El tema es cuando todo se hace mal en muy poco tiempo, que entonces ocurre lo que hemos visto en la cepa esta de Rioja que hemos enseñado. Entonces yo creo que hay que hacer ese análisis y si la situación no es catastrófica hay que empezar a hacer las cosas bien. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta y os piden un libro actual de poda. ¿Qué libro recomendáis? Bueno, pues la verdad es que para nosotros una base es el libro de François Dalle, publicado en el año 2008, de Sicavac, de la región del Loira, en Francia. Entendemos que François ha sido en estos momentos el pionero en muchas de las reflexiones que hemos hecho aquí. Y para nosotros el libro de François Dalle sobre la gestión de las enfermedades de madera en el viñedo es clave. Más modernos y muy didácticos son los libros de Marco Simonit, de Simonit de Sist, el equipo italiano de poda, que tiene dos libros, el libro de Guyot y el libro de Cordón, en el que principalmente el libro de Guyot está, bueno, es intachable, no tiene, es perfecto y además es, pues como hemos dicho en nuestro último apartado de la charla, con un nivel de comunicación muy al día del siglo XXI. Y luego yo creo que es siempre recomendable volver a leer esos libros de hace 100 años porque enseñan mucho. ¿Alguno más, Gonzalo? Sí, luego esos, no sé, yo libros diría eso, sí, porque realmente ahí está la clave. Y luego, de esos libros antiguos, también es muy interesante las discusiones, los prólogos, los prefacios, ¿no? O sea, esas cosas que, porque ellos ponían muy de manifiesto las discusiones que había, ¿no? Entonces, realmente, si, por ejemplo, vamos al libro de Lafon, que hemos comentado mucho, realmente Lafon escribe el libro porque Poussard no lo quería escribir. Y eso lo explica en el prefacio. Joder, aquí el que se lo ha currado y lo ha pensado todo es Monsieur Poussard, pero él dice que no, que él poda sí, que ya sabe que tiene razón, pero que él no va a escribir el libro, ¿no? Y Lafon lo explica, lo no sé qué, y por eso le da el nombre de Poussard, aunque realmente lo está describiendo él. Entonces, también esos libros antiguos explican muchas cosas, ¿no?, que con un poquito de paciencia uno puede traerse a su día a día, ¿no?, y que no hay que desprestigiarlos. Pero no, de los libros estoy de acuerdo contigo, Julián. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Sonia Ojeda y os pregunta qué opináis de los agentes de control biológico, como por ejemplo tricoderma para proteger heridas de poda. Bueno, a ver, aquí hay un tema que también podría comentarse lo mismo para el tema de las heridas en injerto y conservación o protección de la madera en el vivero. Bueno, es una vía que se ha abierto, es una vía, bueno, muy interesante, entendemos que promete por la parte que tiene que ver con todo el enfoque de control biológico y que sin duda en toda la viticultura y la agricultura en general tendrá mucho que decir en los próximos años. Nuestro punto de vista es que, bueno, ahora se están realizando muchos ensayos, va a haber resultados concluyentes. Está claro que entre no hacer nada y hacer algo, parece que esa acción de protección de estos agentes biológicos es buena. Lo que pasa es que nosotros queremos insistir, ¿no?, en el mensaje de que lo primero es que hay que podar bien. O sea, que muchas veces vemos que los estudios han demostrado que estos agentes funcionan y luego tú, como viticultor, te llevas un chasco porque tu viñedo no sirve,
funcionando bien. ¿Por qué? Pues porque ha habido unos fallos de enfoque y de base en la poda. Es decir, no van a ser estos productos, el bálsamo de Fierabrás, que resuelva todos los problemas. Que va a ser una ayuda o que puede ser una ayuda más, quizás el sexto principio que podríamos indicar de poda dentro de los cinco que hemos dicho antes, pues esto sería proteger, si puedes hacerlo y el viñedo lo permite, porque es un coste añadido más, las heridas de poda. ¿Que las puedes proteger con un producto de origen biológico? Pues parece más interesante que con uno de origen químico. ¿Que hay que esperar resultados para saber si es suficiente hacerlo con un producto físico, no, con un mastic? Pues todavía no tenemos esa información. No, y lo que está claro, Julián, es que la vid se ha sabido enfrentar a este problema y los viticultores, ¿no? Sin esa ayuda externa, con estos mecanismos, ¿no? Que es una buena poda, que era esencial, ¿no? Siempre decimos que no podaba el hijo, podaba el padre cuando era mayor o el abuelo, nosotros a sarmentar, porque realmente la poda se tenía como una operación crítica, que lo es, y con el control del vigor, ¿no? Los viñedos vigorosos se iban al garete, ¿no? Entonces, evidentemente, no es como la filoxera que no teníamos una herramienta, o como el oídio y como el mildiu, que la viña no estaba acostumbrada, ¿no? La vid europea, que no se había enfrentado nunca a esos patógenos. Entonces, tenemos una herramienta primaria de sujeción del problema, que es la gestión de las conducciones. Y tenemos una herramienta complementaria, que obviamente es sellar heridas grandes y aplicar productos que sean eficaces para evitar la entrada de hongos pues patógenos, ¿no? Obviamente. O sea, no hay que descartarlo, pero que nadie se piense que por aplicar un producto mágico va a dejar de tener problemas. No digo mágico, perdón, por aplicar un producto bueno va a dejar de tener problemas. Porque si se lo pones fácil, el hongo pues entrará. Ok, tenemos otra pregunta de Pablo Calleja y nos pregunta si existen diferencias considerables entre el injerto en campo e injerto en vivero en cuanto a calidad de madera y longevidad de la viña. Bueno, no lo sabemos, no lo sabemos. Podemos sospechar de que una buena conexión en campo puede tener algunas ventajas. ¿Por qué? Porque la conexión puede ser más completa, ¿vale? Que es lo que estábamos diciendo con esos injertos en T o en chip, porque la unión se produce en unas condiciones, digamos, más lentas, es una unión un poquito más lenta que lo que se puede producir en un forzado en un vivero. Y por una razón que no hemos mencionado, pero que también tiene una ventaja añadida, que es que el sistema radicular es 1 año o 2 años mayor que el sistema aéreo. Y eso hace que la planta esté bien establecida y pueda, digamos, defenderse mejor o vascularizar mejor los primeros años, ¿vale? Pero realmente son más intuiciones que certezas, ¿no? Por eso dentro del proyecto, como hemos dicho, tenemos con un diseño estadístico, con repeticiones, etcétera, la comparación de los distintos tipos de injerto en vivero, sin haber olvidado dos modalidades de injerto en campo que nos permitirán contestarle a esa pregunta, pues, no sé, dentro de 8 o 10 años, cuando ya tengamos datos de 4, 5, 6 cosechas, que igual sí que nos pueden dar una idea de cómo está funcionando vascularmente cada tipo de injerto. Sobre todo también que el injerto en campo, lamentablemente, y para nosotros también ese es un reto, es que hay muy pocas personas realmente especializadas en hacerlo bien. Entonces, pues, el riesgo de hacerlo mal es muy alto. Y ahí nosotros, bueno, pues reivindicamos también el volver a formar y a formarnos como técnicos y como viticultores en el injertado y poder poner en marcha una escuela de injertado. Porque sí que es cierto, es que es muy difícil encontrar a personal cualificado. En ese sentido, pues es una cosa que es un hándicap añadido en los tiempos que corren. Y luego hay que tener claro, Julián, que un injerto malo es malo siempre y un injerto bueno es bueno siempre. Un buen injerto en omega, bien soldado, como ese de la clase A que hemos visto, es que no tiene, o sea, es que no puede tener ningún problema, porque es que es perfecto, es que no se ve la unión apenas. Eso seguro que es bueno. Y un injerto en campo malo, pues obviamente no va a tener una buena conexión y va a tener los mismos problemas que un mal injerto de taller. Lo más importante es que sean buenos. Por eso,
Si alguien se quiere llevar una conclusión, por favor, que no se lleve que hay que injertar de otra manera, sino que hay que comprar buenos injertos, sean del tipo que sean, ¿no? Entonces, más vale palanquear y saber que tu lote solo hay as y bes, ¿no? Que volverse loco a hacer cosas que todavía no están suficientemente claras y que pueden ser mucho más caras, ¿eh? Eso habrá que verlo. Vale, muchas gracias. Y bueno, ya las tres últimas preguntas para ir terminando. Esta pregunta es de Adrián Llorente y pregunta si el Guyot es mejor poda para alargar la vida que el cordón real. Vaya preguntas tan interesantes. El cordón, el Guyot y el cordón royal son dos sistemas de conducción totalmente diferentes y su elección va a depender fundamentalmente de la variedad con la que trabajemos y del objetivo productivo. Entonces, es una decisión que hay que tomar considerando eso. Hay determinadas variedades que podadas en Guyot es muy difícil de equilibrar el viñedo. Dicho esto, sí que es cierto es que el Guyot, bien entendido, permite un respeto por el flujo de savia que es más dificultoso en el cordón de Royat. Pero el Guyot, bien entendido, y también hay que tener claro los costes asociados a un Guyot y que hoy en día, por ejemplo, pues quizás pues en un Guyot no puedas prepodar o sea más costosa la poda. Bueno, hay que considerarlo. De hecho, como decía Gonzaga, una de las reflexiones de Lafont en 1921 es, y esa tabla, esos datos se han ido durante esos 100 años de soledad replicando en muchísimos estudios, es que en 1920, a principios del siglo XX, el peor sistema de conducción para las enfermedades de madera era el Guyot. Y de ahí el que Lafont escribiera ese libro. Es decir, un Guyot mal ejecutado es terrorífico para las enfermedades de madera y para la longevidad del viñedo. Entonces, claro, ahí sí, está esa dificultad. Nos chocó mucho de entrada, ¿no? Ese primer dato cuando lo vimos, ¿no? Porque estábamos aterrizando en el tema y joder, intuitivamente sí que parece que un Guyot no permite el alargamiento de dos brazos, mientras que en un cordón Royat es más complicado. Y nos sorprendió que funcionara peor, pero claro, precisamente, como dice Julián, ese libro era una respuesta a las burradas que se estaban haciendo con el Guyot, que era un sistema fruto de la globalización que implicó la filoxera, porque la gente dejó de hacer las cosas que hacía cada uno en su pueblo para empezar a hacer el Guyot, que lo había inventado yo, Guyot, como un sistema que era mejor que otro, ¿no? Y empezó a los 30 años de implantarse a demostrarse que tenía problemas, mortalidad, etcétera, ¿no? Que es la historia, digamos, paralela a la que estamos viviendo ahora. Claro, y que nosotros 100 años después hemos visto que muchas zonas productivas, buscando a veces pues eso, más productividad o adaptarnos mejor a determinadas variedades, se están haciendo podas, bueno, llámale a Guyot o transformaciones de cordón a Guyot sin ese criterio, sino que solamente es que tenga que haber una o dos varas nuevas todos los años y que si no hay un respeto por la planta, eso es cierto que la planta se la calza en nada, en muy poquitos años. Entonces, bueno, yo creo que los dos son buenos. Es verdad que si tuviéramos que hacer como el ranking de los sistemas, nos quedaríamos con los vasos, el Guyot y el cordón Royat, pero con todas las precauciones que acabamos de decir. Y aun con todo eso, insistiendo en que el sistema de conducción habrá que elegirlo en función de los objetivos que tenga cada viñedo y en función de la variedad, porque eso es clave. Ok, muchas gracias, Julián. Esta pregunta es de David Rubio y nos pregunta si las podas en verde tardías ponen en riesgo la vascularidad. Claro, ¿y qué es una poda en verde tardía? Bueno, nosotros siempre hablamos técnicamente de que no deberíamos de podar en verde más allá de que los pámpanos puedan tener pues unos 40 centímetros, por decir algo, una generalidad. Evidentemente, si todas las heridas que hagamos en podas en verde muy tardías van a generar heridas grandes y rasgado de madera, etcétera. La poda en verde realizada en el momento de barre es mala. Es decir, una poda verde que ya desgarra es sin duda mala. Sí, así es todo. Ok, y bueno, la última pregunta de Manuel Ramírez.
Sí, se aconseja cortar los conos de desecación al año siguiente o es mejor dejarlos. Pues bueno, realmente nosotros sí que aconsejamos quitarlos. En general, si los dejáramos no pasaría nada. Es decir, en la situación que tenemos en la península, del régimen de lluvias y de temperaturas que hay, es una madera que acaba por secarse y ya está. Sí que es verdad que el hecho de quitarla, pues también nos facilita la propia operación de poda en verde, el acceder con la mano bien, hacer la espergura, etcétera. Entonces sí que recomendamos quitarla, evidentemente, al año siguiente, cuando ya está esa madera seca. Nos hemos encontrado en las zonas más lluviosas, pues toda la zona de la cornisa cantábrica, ¿no? Chacolí, Galicia, Cantabria, etcétera, que ahí sí que es verdad que vemos que el nivel de precipitación que tienen esas regiones hace que esa madera que se queda ahí empiece a pudrirse, a descomponerse, y es una razón más para quitarla al siguiente año. O sea, nuestra recomendación es que sí, pero en la mayoría de las situaciones de la geografía nacional, si las dejáramos, no pasaría nada. Bueno, pues esta es la última pregunta y luego hay muchísimos comentarios de agradecimiento y felicitaciones, que les ha parecido una charla excelente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Nada, pues muchas gracias, Ariana, por compilarnos las cuestiones. Yo creo que nos hemos pasado un poco de tiempo, pero creo que era absolutamente necesario. Creo que las preguntas de la gente que ha estado con nosotros en el webinar es imprescindible darle respuesta y la verdad que así ha sido. Me parece genial extendernos aunque fuera media horita más. Yo, sin embargo, nada más para despedir un poco el seminario, daros las gracias de nuevo a los dos por la genial explicación de los dos temas que hemos tratado hoy en concreto. Estoy seguro que esto tendrá alguna continuidad, incluso algo más práctica, ya yendo a cómo tenemos que podar un sistema de conducción u otro, ¿no? O cómo tenemos que hacer para preservar los vasos, o entrar más al detalle, ¿no? Como habéis dicho. Yo para, vamos, no voy a apuntar nada porque la verdad que como vosotros llevo tiempo también con estos temas y bueno, pues incluso desde que empecé con la viticultura hay ciertas personas que han estado encima mía antes de podar una vid y darme ciertas collejas cuando no lo he hecho bien, como a todos nos ha pasado. Y simplemente por dejar una frase de un profesor que le tengo muchísimo cariño y aprecio, que me recuerdo que nos decía en relación a esto de podar las viñas, ¿no? ¿Y qué pasa si hemos podado un año mal? Bueno, pues también por poner un punto de cordura y que la gente no se asuste, ¿no? Yo recuerdo una frase que siempre nos decía en campo, que la vid es una planta que a pesar de que el hombre la pode, casi todos los años brota. O sea que también tengamos esto en cuenta. O sea, hay que podar bien, pero bueno, que hay cosas, como bien habéis dicho, que se pueden corregir de un año para otro. El problema está en cuando se hacen muchos años seguidos burradas, ¿no? En concreto, ese es el problema. Pero que si un año nos hemos equivocado en elegir un pulgar o en elegir una vara mal dada o nos hemos hecho una herida en el flujo verde, pues hombre, el año que viene lo podremos corregir, ¿no? O sea, tened en cuenta esto y que la viña acaba brotando, ¿no? A pesar de que la poden los hombres. Y nada, pues daros las gracias. No sé si despedir simplemente, no sé si está con nosotros María de la Interprofesión. Mario, fíjate qué bueno que en el libro de Don Nicolás de 1920 dice que piense el viticultor y propietario de las viñas que lo más caro es el podar mal, ¿no? De ahí las frases esas de la camiseta de podar mal sale caro, pero acabas de decir tú, es así, ¿no? Lo malo es cuando lo haces todos los años mal. Ya se ve lo que Claro. pasa a los 10, pero bueno. Sí, y evidentemente eso, o sea, por poner un punto también de decir, bueno, el año que viene se puede corregir, pero evidentemente hay que hacer las cosas bien y con lógica, ¿no? Nada, yo simplemente está, mira, sí, hola María. Está María con nosotros de la interpretación del vino. No te oímos. ¿No? Ahora sí, a ver. Ahora, María. Sí. Ahora sí, Nada, María. que muchísimas gracias porque habéis hecho un webinar que para los que somos un poco profanos en la materia ha sido muy interesante, muy literario. Así que ha sido una forma diferente de presentar una cosa de lo que decíamos, que fuera online, corríamos el riesgo de que fuera demasiado técnico, porque lo bonito de la poda
y del viñedo y de la viticultura, es estar ahí en el campo. Pero bueno, creo que yo que estoy ahora desde Madrid, pues ha sido una forma de trasladarnos, de escaparnos un poco de todo lo que estamos viviendo ahora. Nos hemos saltado un poco esas barreras que hay ahora últimamente físicas, así que muchísimas gracias, hemos aprendido un montón. Se nota un montón que tenemos unos seguidores de nivel porque las preguntas os han hecho sudar un poco. Así que ha sido muy interesante. Y eso, Susana no ha podido conectarse porque tenía otro webinar y sabéis que en esta época es como vamos juntando uno con otro, pero eso, muchísimas gracias, muy interesante y esperemos que seguramente que habrá que hacer otra cosa porque otra segunda parte, como ya hicimos con el tema del riego, porque se ha quedado en muchas cuestiones y hay mucho por aprender en la viticultura. Gracias, chicos. Nada, gracias a vosotros. Muchas gracias, María. Sobre todo, gracias a vosotros por el apoyo, ya lo hemos dicho al principio, a la interpretación del vino. Este camino que hemos empezado con el tema de los webinars formativos en innovación, que yo creo que tienen muy buena acogida y que tendremos que seguir con ello, intentando llevar siempre la última novedad o innovación tecnológica al viticultor, ¿no? y al bodeguero, que yo creo que es al final nuestro objetivo final, ¿no? La transferencia de conocimiento y que la ciencia llegue, ¿no? Pues nada, como siempre, gracias a vosotros, a la Interprofesión, gracias también, aunque no puede estar tampoco para despedirse hoy, Carlos Seara de Agrobank, también por el apoyo que prestan con nosotros desde siempre. Y nada, y a todos los demás, pues os invito a que sigáis con los webinars y nos veremos a buen seguro en el próximo que hagamos desde PTV y la Interprofesión, ya estaremos ahí. Gracias, chicos, y nada, yo sin más despido ya, que nos hemos pasado de tiempo. Despido el webinar y nada, seguimos en contacto, ¿vale? Venga, muy buen día. Genial. Adiós. Gracias. Adiós.